quien dice primero, quien dice presente primero. Se va a ganar un aplauso. No puedo ver. Hola Sandra. Sandra, fue la primera, un aplauso para Sandra Castro. Ángela, Sugay Alvarado y Alicia Villarreal. Déjenme ver cómo yo arreglo esto, espérense. Miriam, saludos, bendiciones. Ahí. Ahí sí ve el latino, mira. Sí, ahí estamos bien. ¿Vale? Sí. Bueno, la leo aquí. Hola Elizabeth, Lizeth, mi amor. Un campo blanco, saludos, Leonida, saludos. Marinina Costa, saludos, bendiciones. Hermana, Dios te bendiga. Saludos hasta Panamá. Ay, sí, yo soy así, yo soy gustosa comiendo. Silvia, saludos, bendiciones. Un saludo para Rosario en Ecuador. Marisol Asensio, saludos, bendiciones. Gracias Marisol, muchas gracias. ¿Te gusta cómo está mi cabello, Ángela? Lo tengo. Altagracia Cruz desde la Florida, saludo. Lo he tenido todos estos días así rizado, porque no me quiero dar calor y me estoy poniendo todos los días el agua de guayaba o el té de guayaba con canela. Entonces, como me lo estoy poniendo todos los días, ¿no? ¿Para qué ponerme al hacerme el pelo si me lo voy a estar mojando? Y me estoy poniendo un aceite. La mamá de Erika. Que digo, dice que tú estás gordo y colorado. Ah, sí. Dice, decía mi abuelo, me encontré una vaca muerta por ahí, me la comí. Mili Medina, saludos. Papi, dice Ángela que extraña tu video. Ay, hermana, no se lo recuerde, que eso lo entristece a él. Estamos tratando. Cada vez que él se recuerda de su canal, él se pone tristón, hermana. No se lo recuerden. Hoy, en esta semana que entra, podemos subir uno. No muy elaborado, porque no hay espacio. Mana, no es que yo estoy coquete, es que yo soy coquete, disculpa. Disculpa. Y Reina, Reina Coquet, ¿cómo fue que ella te dijo los otros días? Kino, dije coquete, coquete. Sí, coquete. Coquete, coquete, le decía coquete. Kino. Dije que ella es coquete. Pero ese Stacy que se pone señal a eso. Luisa Elena Sae, saludos. Ay, gracias, Julia. Claudia. Ese piojito no hace tanta falta, mana. Yo sé que a ustedes también. Hoy mismo estaba aquí no diciendo, ay, me hace tanta falta, pero no podemos ir a verla ahora. Viajamos mucho en todos estos días para Puerto Plata. Entonces ya, hasta el otro mes. Gracias, Claudia. No, para allá. Mira que yo quería ir. Yo quería ir para ir a votar, porque no quiero que gane una diputada de allá de Puerto Plata, no quiero que ella gane. Y yo quería ir para darle mi voto en contra y obligar a Kino que no se lo dé. ¿A quién? A la mujer de Puerto Plata, yo no quiero que ella gane. Y el que me esté aquí mirando desde Puerto Plata, no voten por ella, que ella está a favor del aborto.
Entonces no pueden ustedes votar y darle un voto a una diputada que está en contra de la familia. Así que ya saben. Espérense, que se me va por yo estar de chimosa. Voten por la pastora. Voten, porque la Biblia dice que Jehová es que quita y pones reyes. Y nosotros tenemos que cumplir con eso. Voten por la pastora. ¿Cómo que se llama la pastora, Pati? ¿Que va para diputada? Ay, se me olvidó el nombre de ella. Ella va para diputada. Voten por personas que tengan temor de Dios. Temor de Dios. Ok. Bueno, déjeme leer. De la zona de Puerto Plata. De Puerto Plata, porque aquí yo no sé. Yo voto en Puerto Plata. Por eso es que le digo, pero no, no vamos a poder ir a votar. Con el dolor de mi alma, no voy a ir a poder ir a votar a Puerto Plata. Espérense, chica, espérense, que me quedé perdida. Gracias, Claudia. Bendiciones para ti también. Dice aquí la dije, miquete. Alessandra Mena, saludo. Yo estoy bien, Juana, y tú, mi amor. Mica, necesito un buen abogado que me asesore porque me estafaron en una venta de una casa y vivo en USA. Ay, mana. Te voy a pasar el abogado de mi sobrino Javierito, que brega con todo eso, lo que es de venta de casas y todo eso. Yo tengo el número de él, entonces háblame al número 809-975-6042. Tú me pones mi cable y soy yo que quiero el abogado para yo pasarte el número. ¿Ese abogado es de eso? Sí. ¿De cosas? De cosa inmobiliaria. No, porque, por ejemplo, ya lo de ya ha pasado otra cosa. Sí, pero son gente que tenga que ver con eso. Papi, ¿cómo no fue en San Valentín? Muy bien, gracias a Dios. A mí me fue bien, yo no sé a mi esposa cómo le fue. Cuéntale. Pero a mí no, pues yo no. Cuéntale tú. Bueno, sí, yo lo voy a contar. A mí no me dejan que me levantara por la mañana. Ahí me sospechaba, bueno, hay una sorpresa. Dije, quédate ahí en la cama, yo te traigo el café. Quédate ahí. Bueno, pues nada, me sorprendí. Aunque yo siempre quiero que seas tú que te pague con el café. Con un desayunito personalizado ahí. Y algo más. Ya ustedes saben. A mí que no sé cómo le fue. ¿No? A mí me fue bien. Mi papá me, mi papi me Marisol, regaló una cartera. Marisol Asensio, que yo la cargaba hoy, pero está allá adelante. Me regaló esto que yo siempre dije que lo necesitaba y nunca lo compraba. Eso vino un set y las bocinas para la computadora y un bolso negro muy bonito. Mira, la pastora que yo le digo es, ay Dios, déjenme buscar el nombre de ella para cuando vayan a votar, porque yo sé que me vende Puerto Plata mucho. Espérense, le voy a decir ahora cómo que ella se llama. Lidia. La marca se le está. Pastora. Lidia. Lidia Pérez. Esa, por esa es que ustedes tienen que votar. Pero las votaciones de ella no son ahora. Son las municipales, no son ahora. Ahora dame para los síndicos. Síndico y diputados. ¿Es ahora? No. Ahora no son las votaciones de los síndicos y diputados, chicas. Díganme a ver si yo estoy equivocada. Pues si ustedes tienen que votar por personas que tengan temor de Dios. Que tengan temor de Martínez, Dios. Martínez, saludos, bendiciones. Desde Puerto Plata, a ver. Déjame ver. Sí. Sí, papi. Ahora son las votaciones. Sí. Sí. Ah, no, no. Oye, dice Lourdes, que la de los diputados en mayo. Ah, qué bueno, porque yo voy a dar mi voto por ella. Yo no quiero que gane esta mujer. La de, ay Dios, yo que voté por ella en las otras elecciones. Ah, y cuando yo vi a esta mujer apoyando todo lo mal hecho, todo lo malo lo apoya esta vieja. ¿Cómo que se llama la vieja? Los síndicos y regidores son ahora. A mí me dio un dolor
Porque yo le voy a decir una cosa, mana. A uno le duele cuando, no estoy hablando solamente de esa persona, sino de en general. Cuando usted le da su voto a un candidato, el que oye, presidente, lo que sea, y después usted ve que sale tan mal, hay gente que se cierran los ojos, y ¿cómo le digo? Cierran los ojos al ver lo malo que está haciendo el candidato, porque reciben un X beneficio, o tienen un familiar muy cercano que vive del gobierno, Mónica, o tienen una botella, o tienen algunos beneficios. Pero usted sabe muy bien que es decepcionante que usted vote por un candidato y por una persona que usted la quiera poner en el poder pensando que van a hacer algo. Xiomara, y nunca hacen nada. Xiomara Tato, saludos. Y es decepcionante, uno se siente hasta mal. Yo me sentí tan bien. Cuando yo vi que ganó ya, ay, mamá, yo le voy a decir una cosa. Yo me sentí como si yo hubiera sido salvadoreña. Cuando yo vi que ganó Nayib Bukele. Kino se tiraba toda la noticia y toda la cosa de Nayib Bukele, Kino se la tiraba. Yo sentí una satisfacción tan grande y una alegría tan grande. Como si yo hubiese sido salvadoreña, mana. Que hoy un temblor en Perú. Pero fuerte, mana. Así, yo vi que me llegó una notificación preliminar de cuánto, te lo decía. Ay, dice Jessy que ella le gusta cuando yo salgo a pasar mano. ¿Es verdad? Sí, preliminar de tirado de Lima, Perú, de Calditán, San Juan, sino de 5.1 preliminar. Yo pienso ir pronto para donde estuve, hermana, porque quiero ir a la tienda grande. A Elizabeth, pero ¿cómo yo me comunico contigo, Elizabeth? Colombia presente. Raquel Gómez, saludos, bendiciones. Marisol Asensio, saludos. Ayer pensé en ustedes, son los que me devuelven la fe en el amor. Ay, mana. Mi comadre Jocelyn, bendiciones. Ahí la mana. Jocelyn. Mana, ¿cómo está usted? Sí, yo vi que lo pusieron, Lidia Pérez. Ella es la hermana de Ruby Pérez. Mira, yo no lo sabía que ella era hermana de él. Yo me congregué en esa iglesia, yo no lo sabía. Margaret, yo sí llegué a ver muchas historias de sus hijos con Ruby Perry y eso, pero yo no sabía. Yo estoy muy botada arriba. Mil brazos van, saludos, bendiciones. Pero muy. Ah, porque te fuiste para allá. Francia, estamos bien, hermana, gracias al Señor. Papi, acuérdame el pan. Pronto, vamos a traer el viejo para acá. Patricia, dice Margaret, Mica, te dediqué unas palabras en mi primer video aquí en YouTube. Me encantaría que puedas verlo. Claro, mana, déjame entrar a tu canal. No lo voy a ver ahora, pero lo veo más tarde. Dice la mana que mañana te tira. Dice el primer video donde dice toquecitos navideños con Margaret, ¿verdad? Me imagino que es ese. Déjame ponerlo para ver más tarde. Margaret, ¿por qué tu cara me parece conocida? Hola, Lali de Rosario. Saludos, Lali. Bendiciones. Yo te conozco de antes, Margaret. Déjame darle ver más tarde, mana. Guardar. Dori Linares, bendiciones, estamos bien por aquí. Santana de Jesús. Mana, aquí estoy activa, mañana escribo por WhatsApp, tengo noticias para usted. Ah, sí, mana, pues escríbame. Gracias, Santana Reynoso. Doris, ¿cómo estás? Bendiciones. Sofía Paniagua, presente, y Santa de Jesús. Dice Margaret, dice que sí.
¿Cuándo van a traer a don Pascual? Mana, yo estoy loca que don Pascual venga. Loca yo estoy. Bueno, yo lo digo aquí, Jiménez, saludo. Mira lo que pasa, mana. ¿Por qué nosotros no hemos traído a don Pascual? ¿Por qué ustedes no han visto que mami ha venido a quedarse unos días aquí ni nada? Es que nosotros no tenemos cama. La cama que está ahí es una cama inflable. Por ejemplo, mami ahí no se puede acostar porque amanece grave de un dolor en el cuerpo. Y don Pascual tampoco. Don Pascual tiene, pues, ¿saben que él tiene un problema en un pie? Entonces no puede acostarse en esa cama inflable. Tiene que ser una cama, ustedes saben. Pero yo le dije a Kino que se ponga a hacerme la base. Kino, nosotros tenemos una base que la conseguimos con un trabajo que Kino hizo y las bases que sacaron, él y Henry la cogieron. Pero yo no la quiero esa base. Yo estaba pensando mandarla a Puerto Plata y dejarla allá, después comprarle un colchón. Porque yo no la quiero, porque nosotros, yo le dije, mi amor, nosotros necesitamos una base de cama que quepan dos personas y esa base de cama es media cama. Sí, Dolores, saludos. Porque yo quiero que la familia de Kino venga aquí a conocer, no solo Pascual, yo quiero que venga Patria con Vicente, yo quiero invitarlo, yo le dije a Kino, mira, yo quiero para verano que Patria y Vicente vengan a pasarse unos días para acá, yo quiero que vengan Solange, que la familia de Kino conozca la capital, pero para eso nosotros tenemos que tener donde acotarlo. Dice Mónica. Amor, chequeame la masa si quieres. Dice Mónica, Romemita, tienes receta de la yaroa, pero con amarillo. ¿Comprando en amarillo? Yo creo que sí, mana. La probé y quedé enamorada, dice. Ah, que tú la hiciste. No, que tú la probaste y quieres. La de plátano, sí, yo creo que yo la tengo, la de plátano maduro. Chequea si creció un poco más y yo voy y lo pongo. Yo estoy haciendo... Ay, yo sé que lo van a ver en el blog porque ya se lo conté. Pero lo voy a contar un ching aquí. Yo estoy muy emocionada. Ay, gracias Isabel Brito. Dice ella que yo soy su youtuber favorita. Yo estoy muy emocionada, Mara. Ay, sí, yo estoy muy emocionada por mi clase. Ayer hicimos pan, yo estoy en el nivel ahora de panadería, después entro a repostería. Y ayer hicimos pan y hoy yo había comprado la harina, pero yo estaba esperando la primera clase para yo empezar a practicar. Creció un poquito más. Está bien, sácamelo del horno, papi, yo voy ahí ahora a prender el. Pues sí, chicas. Entonces, ayer hicimos pan y hoy yo estoy haciendo ahora un pan baguette. Tengo la masa ya, estaba fermentándose, elevándose. Ahora la voy a poner a hornear, pero yo estoy muy contenta, mana, muy contenta. Mana, tú has hablado de una chicha de avena con limón. Ojalá haga esa receta en tu canal El Sazón de Mita. Chicha es jugo y entonces le dicen chicha. Mana, mira, sí, es muy bueno el jugo de avena con limón. Incluso yo lo hago, no solo de avena, yo lo hago de arroz y me gusta hacerlo de trigo. Pero yo no hago ese tipo de video en mi canal. Porque es que esos videos saldrían muy cortos, es simplemente licuar la avena, echarle limón, saldría muy corto, entonces eso no tienen vista, son de muy pocos minutos y YouTube no me posiciona el canal, ¿tú me entiendes? Vamos con los live, mi gente, vamos dejando los live, que están entrando, ¿cuántos live van? ¿Están lentos? Claro que yo voy a hacer este video, mana, porque tú te crees que yo estoy estudiando, ¿no? Y voy a seguir estudiando. Yo le dije a papi, cuando yo termine ese curso, yo voy a coger talleres para yo aprender a decorar los pasteles, que me queden bonitos. Yo quiero dar lo mejor en mi canal de cocina. Yo quiero aprender, yo quiero enseñarles cómo hacer el pan baguette, cómo hacer el pan de agua. Ayer hicimos el pan campesino. Mañana no puedo, pero en esta semana voy a hacer el pan campesino. Yo estoy haciendo este. Yo le dije aquí, no, yo lo voy a hacer para ver cómo me queda. Lo hice de una manera artesanal.
¿Cómo cuánto duré yo pasando saliva? Como una hora. Más o menos. Como una hora amasando esa harina a mano. Lo hice de una manera artesanal, pero con la máquina es mucho más rápido. Pero yo no quería, yo no quise hacerlo en máquina, aunque yo la tengo. Yo quería hacerlo a mano para cuando yo le enseñe a ustedes, yo poderle decir: mira, el movimiento es este que tienen que hacer esto. Elizabeth, sí, Elizabeth, Pero sí, estoy muy la reina emocionada, ya muy está un poco emocionada. mejor. Gracias, Elizabeth. Jocelyn Mar, te Mana, esa saludo, muchachita, ¿tú sabes lo que bendiciones. me dijo hoy? Yo voy para allá. Y yo: que tú vas para dónde? Y me dijo: para allá, sí, con el dedito, para allá, yo voy para allá. Buenas noches, Melissa Polanco. Que ella venía para Bendiciones. acá. Yo dije: pero ¿y dónde esa muchacha aprendió a decir eso? Y le digo yo: ¿para dónde tú vas? Y que para allá. Y le digo yo: ¿y cuándo? Y le dice Stacy: dile que pronto. Y dice ella: pronto, pronto. Dice, oye, dice Brenda Silverio. Ay, se fue. Para mí también, odio los fines de semana porque tú no subes video y me aburro y empiezo a repasar a ver si no he visto alguno, pero no tengo Ay, nada de mana, tiempo. es que esos días, antes yo subía todos los días, yo subía sábado y domingo, pero después yo dije que, tú sabes, que tengo que tomarme esos días para mi esposo, para mí. Entonces por eso yo no subo esos días. Mana, te felicito, preparé el lechón del año nuevo con tu receta y fue una sensación, me gustan tus tres canales. Ay, gracias, mana, muchas gracias. Y si sabe que ya hace todas las recetas y le quedan fabulosas. Ay, María, tú no sabes nada. Esa muchachita una Sweetie, Biblia hoy cuando saludos, yo la Sweetie, llamé. bendiciones. Suimi, mi amor, Dios te bendiga. Cuando yo la llamé hoy, desde que vio el celular que me dio, me dice: hola. Digo yo: hola, mami. Y ahí fue que me dijo: Milagrosamente, yo voy para saludos. allá. Yo me quedé sorprendida. Yo dije: tú verás, Aquino, cuando este empiece a hablar bien, que ella sepa, que ella diga: papá, venme a buscar. Papá, ven a buscarme, mira. Ah, muchas gracias, Rita. ¿Cómo dice? Ah, ok. Mana, bendiciones para ti y lo tuyo. Conocí a la Mandaria el año pasado. ¿Tú no la conocías, Mana? No, Muchas no, no, gracias por no. ese super chat. Dice, te En conocí la Mandarria. el año pasado, te conocí. Es verdad. Pero yo no me acuerdo. Yo me Tú acuerdo. eras la que andaba con su esposo. Yo me acuerdo cuando encontramos, sí, con una No, persona, papi, ¿no? no me encontró con varias suscriptoras y en la Mandarria, por eso no sé cuál. La hora aquí, las 8:38, cita. Dice Hola María Guzmán. Ruge y nos ubica. Dios, no tenía internet. Corrido por él para que de. No me pide ninguno de tus Ay, contenidos. gracias, mi amor, muchas Saludos. gracias. Es verdad, Santa, yo espero que sí, que podamos conocernos. Yo espero que en este año, en el nombre de Jesús, podamos conocernos un grupo, porque yo estoy planeando hacer un junte en Santiago y hacer un junte, que yo no sé si, y hacer un junte aquí. María Quispe, Aunque en Santiago yo no tengo saludos. tantas seguidoras, pero sí Que pienso hacer uno no, allá. dile que tú vas para allá para que tú veas. Y hacer un ¿Cómo es junte tiempo? aquí para juntarme con ustedes. Aquí en Santo Domingo ya tengo el lugar donde lo voy a hacer, pero tengo que ir a buscar una carta y eso, pero ya tengo el lugar, chicos. Se refleja mucho la luz, pero no me puedo quitar los lentes porque Jenny entonces López, no leo. saludos. Acuérdate que saqué el correo. Ay, espérate. Chica, la dejo un momentico con Kino. Ya la miro desde aquí. Pues dice Rosy Vargas, el consejo es junta en Santiago, yo voy ya va. O sea, vamos, la de Santiago, vayan diciendo cuáles son las de Santiago, por ahí Cita, ¿y dónde tú viendo a estás? ver. Que son las 7 de la mañana. No, ella me pregunta que si de la mañana.
No de la noche, amor. Déjenme poner este pan a hornear. Espérate, papi. Las dejo con Pino. Angelina Ramos, saludos desde Pensilvania. Saludos, bendiciones. Robinson Gabriel Aria. Buenas noches, Mica. Dios te bendiga. Saludos para Quino desde Villamella. Démele saludos a la hermana Martínez, adoradora del Señor Jesús de Villa, Jesús de Villamella. Gracias, presente, buenas noches. Buenas noches. Dice Rosy que ya te sigue casi de 7 años. ¿Es verdad? Liliana Tapia, saludos, bendiciones. Socorro Delgado, bendiciones, saludos. Margaret, María Natural, ella dice que es de Santiago, cibaeña. Allá no espera. Sonia Solís, saludos, bendiciones. Desde México, Alma González, saludos, bendiciones. Carolina Castillo dice que es de Santiago también. Que vive cerca de la Mandaria. Jacqueline Castillo. Alto dice Rita que sí, que ella andaba con su esposo. Y que ustedes le tiraron una foto. Y que te siguen los tres canales y que vive en New York. ¿Está viste? Yo no te notifico YouTube, pero ya está aquí, no tenemos muchos datos que entramos. Iri Moreno, saludos, bendiciones, Iri. Saludos a Ana Peña. Vamos dejando su like, mi gente, vamos dejando su like, los que van entrando. Tenemos 190, veo 111 likes. Figuereo dice que si es sábado en la tarde o domingo ella puede asistir al junta en Santiago. Sí, va a ser un día, va a ser un fin de semana, sábado o domingo. Y esa YouTube está halagada, no quiere notificarle a los seguidores. Desde Tessa, Jesse, Nico, saludos, bendiciones. Deyanira Martínez. Deyanira Martínez, buenas noches, saludos desde Santiago. Oye, que no tiene una lista grande en Santiago. Danesi García, saludos, bendiciones. Ana Peña, ya dejó su lugar. Qué bueno, Ángela, qué bueno, aquí nos veremos. Dalia Polanco, saludos, bendiciones. Gracias por apoyarnos.
Ah, sí, vamos a probar ese pan ahorita. Vamos a ver cómo va a quedar ese pan. Ok, déjame ver aquí. Mica, que aquí hay una que se está anotando para el pan, ya tú sabes. Oye, está la reina llamando. Mamá, estamos en vivo en YouTube, mamá. Oí eso. ¿Y ese juego? ¿Eh? De verdad. Canta, mamá. Canta. Dile hola, chica. Dile hola a la chica. Dile hola, chica. No la puedo mostrar porque está sin ropa. Dile hola, chica. Óigala, óigala hablando. Dile hola. Hablamos ahorita. Estamos en vivo. Dale para allá. Para que salude a tu chica. Ok. Dice Ángela que quiere el tinte tuyo, mica. Pablo Gutiérrez. Gracias, Pablo. Bendiciones para ti. Bueno, hay muchas que quieren pan, así que tú vas a tener que amasar un par de libras más. La comadre dice que quiere pan también. Chica, saludos le manda Reina. No se la presenté porque estaba sin ropa ahí. La estaban cambiando, así que saludo le manda a su youtuber chiquita, a la reinita. Mildred García, saludo, bendiciones. Ayelen Ramos, gracias, Mayelen. Bendiciones para ti también. Bueno, me preguntaban ahorita por mi canal. Yo estaba un poco lento, no he podido subir video porque ustedes saben que aquí no puedo grabar. He estado buscando un local, pero todavía no he encontrado un local que sea adecuado para eso. Yo espero en el Y Señor nada, pronto, con Dios delante, vamos a que estar ese horno no me la haga. ¿Cómo así? ¿Qué tiempo tú le tienes que dar? Dale un tiempo. El profe dijo, pónganlo a 400, le echan el agua para que cree vapor en una vasija seca, lo tapan y bajan la temperatura a 350. Yo espero que ese horno no me la haga. ¿Por qué tiempo? ¿No te digo? Sí, de 15 a 20 minutos. ¿Y le cogiste el tiempo? ¿A dónde está? ¿En qué? ¿Cuál? El horno me lo avisa fácil. Ah, tú solo pusiste en el horno. Le pusiste 20. Me pone 15. Como le lo un reloj por él así, porque así tuvo chiquitamente. Hola Mildred García. Dios te bendiga, mi amor. Saludo. Bendiciones, Maverkin. ¿Cuál comentario anoche? No vi. ¿Cuál comentario, mana? Bueno, chicas, esperemos que ese Miguel pan nos Rodríguez, quede bien. saludos Este es el Miguel. primer pan. Ustedes saben que si no me quedan bien, yo se lo digo. Algo que noté ahora, Damari Espinal, saludos para Chino, algo que bendiciones. noté. Yo creo que el pan se me pasó de fermentación, como vine para acá, porque le vi dos burbujas de aire en un lado al pan.
Entonces yo creo que se pasó, pero vamos a ver, vamos a ver. Porque el profe hablaba de eso ayer, que cuando ya él alcanzó el tamaño que es, ya es bueno que... Porque hubo un pan que nosotros hicimos ayer, creo que fue el pan campesino. Sí, el pan campesino. Entonces el profe dijo que tenía mucho aire, que había que sacar, y él como que lo amasó un poquito para sacarle aire. Gracias, entonces, Chino, este gracias. Yo lo vi así. Salud, pero vamos a ver. Ana González, bendiciones. ¿Y tú no le tomaste el tiempo que le se haga la fomentación? Más o menos, ¿no? No. Porque él no tiene un tiempo, porque todo depende, la fermentación depende mucho de la temperatura donde tú lo pongas. Okay. Saludos, Yael, desde Colombia. Armenia Quindío. Armenia, ¿dónde tú vives? En Colombia. Dice Francis Pichardo, Mica, ¿cuánto tiempo dura el pan horneando? Ah, bueno, tú lo oíste, yo lo dije aquí, ¿no? El profe me dijo que lo ponga a 350 grados, pero es para calentar bien el horno y crear vapor, luego se baja la temperatura. Oye, lo que dice Marvin y Carelo, te dije cómo. ¡Ah! ¡Ay, mana! Yo se lo dije aquí, ¿no? Que las suscriptoras te insultaron, pero fue que ya no entendieron. O ellas no vieron el comentario, fue que Kino me dijo, come mierda. Pero por una broma que está. Sí, pero fue por una broma que Kino me dijo ahorita. Sí. Lo que era una come mierda. Entonces, la suscriptora que vio el cosentero fue dijo, ja, mi cable y come zika. Ay, mi madre, yo le dije, Kino, la insultan, pero mana, después yo busqué el comentario para aclararlo y yo no lo encontré. Ve, Mica, porfa. Hola, y vota en contra. Peralta, saludo. Esa es una señora que no debe estar anunciando cosas así. Sí, pero no puedo, mana, ir ahora para Puerto Plata. Me encantaría ir y votar en contra de la... No voy a decir nada. Yo quiero el tinte de Mica. ¿Dónde que tú vives, Ángela? En Amazon tú lo puedes conseguir. Y si aquí en el país ya está en muchísimas tiendas. Ahora, mana, yo le voy a decir una cosa. Yo no he probado lo que venden aquí. A mí me han dicho varias personas que ese tinte le ha sacado los cabellos, pero a mí no. A mí no. Yo sí le dije a ustedes que a mí se me estaban cayendo los cabellos, pero eso no, eso fue desde antes de ese tinte. Para hoy, mucho no, solamente el like. Así que disfrútense el like, que no tenemos video para hoy. No, por eso no subí video, porque quería hacerle un like, porque ustedes saben, la mayoría de ustedes parece que todavía están en vacation. Entonces no están viendo mucho los videos. Yo dije, si subo un blog, si subo el live, entonces el blog no lo van a ver mucho, lo voy a dejar para mañana. Mana, yo le voy a enseñar a hacer este pan. ¿Y la reina no te estaba llamando? Sí. Ella saludó a la chica. Ajá. ¿Qué me le dijo? ¿Tú sabes cuál es la cosa que tú la compraste si quieres para sacar a la reina? Y que ella estaba guardada y ella lo encontró. Y tú sabes que tiene una musiquita. Dice de que hasta la musiquita se lo aprendió. Ella anda ya con eso cantando y con el juguete. Eso no fue que yo se lo compré, eso me lo envió un vendedor de Amazon. Sí, Marky, yo me... Maverky, yo me di cuenta. Ay, pero fue que ella no vieron el video completo, pero tú sí lo viste. Desde que yo lo leí, yo supe que... porque tú me lo dijiste, porque fue que Kino me dijo así. Dice Petronila... que quiere ir a la capital para... Ir a todos los lugares que tú has mostrado. ¿Y cuál plaza es más, es buena en la capi? ¿Plaza o playa? Playa. Ella, ¿playa? Playa. Ay, aquí no hay playa que sirva, mana. No, tú quieres playa que sirva, vete para Puerto Plata. ¿Torta? ¿Cuál torta, mana?
Uno de ellos iba haciendo una torta. Me huele a quemado. Se puede ver. Prende la luz. Ese horno. Es que ese horno no da la temperatura como es. Yo lo dije desde un principio, ese horno. Cuando yo hice. Cuando yo hice la pierna de cerdo, yo me di cuenta que ese horno no da la temperatura que es. Mana, no, porque se le va a salir el vapor, papi. Mana, y tan bueno que es ese horno de esa estufa que yo tenía. Ay, qué horno más bueno. De la estufita vieja, la que está allá en Padre Granero. Yo no me quedé con esa estufa, chica, por lo fea que estaba y se veía en los videos. Eso así tan feo. Pero ¿cuál es la torta, Damaris? Ella llega y no me saluda ni nada. Damari. Gracias. Bendiciones a Dey Valbuena. Mayra Ramírez, hola, mi amor. ¡Oh, la arepa! Ah, sí. Yo tengo el video en el canal, pero sí, yo debería de volverla a hacer. ¡Ay, qué linda! Gracias por esa palabra, socorro. Gracias, Mara. Manda a calibrar el horno. Mara, lo que pasa no es calibrarlo. Lo que pasa es que este horno no tiene cómo encenderse manual. Es digital. Y él tiene un sistema de que él se apaga. ¿Por qué tú no estás prendiendo, papi? No, el café. Ah, va con la café. Yo le voy a decir una cosa, Mara, de verdad. Si yo hubiese podido, mire que esa estufa, ahora fue que la terminé de pagar. Si yo hubiese podido, yo vendo esa estufa y me compro otra estufa que no tenga ese horno, porque yo no lo soporto ese horno. No lo soporto, Mara. ¿Te acuerdas, amigo? En tu casa, yo te compré tu carro por prestamento. Vamos a tu encontrada ahí un horno. ¿Cómo fue, papi? Que te apure, papi, que cuando yo te compré tu casa. Oh, si tú quieres un horno de esos que hacen en los campos. Ay, un horno de esos de campo. ¿Tú te imaginas yo haciendo los videos en un fogón? Que tú me hagas un fogón y yo haga los videos ahí cocinando de fogón ahí, que se cocina bueno. Usé café. Que no se queme. Ay, yo sí, mana, yo quisiera vender esa estufa, pero yo no puedo, bueno, no podemos. Ahora mismo no podemos. Pero lo he pensado muchas veces, mana, lo he pensado. El venderla, sé que perdería dinero, perdería mucho dinero, pero el venderla y comprarme otra, porque yo, también pensé en comprarme un horno de unos pequeños que hay, que son, para yo no usar ese horno. Cada vez que pienso en eso y todo el dinero que uno dio por esa estufa. ¿En cuánto fue que salió esa estufa? Como en 50 y pico. 50, papi, fue. 50 mil y pico de pesos. Esa porquería y no sirve. No compren eso. No lo compren. No, mana. Eso no tiene ningún termostato ahí adentro. Eso no tiene nada, mana. Glenny, espera, tú dices Glenny que la lea. Déjame ver, mana, lo que tú me dices. Yo le di por arriba, pero no. Haz un pan de maíz. Mana, yo tengo el pan de maíz, yo creo que dos veces en el canal. Es que ustedes tienen que buscar la receta vieja, porque yo no puedo repetirla. Saludos, bendiciones. Yo no tengo el pan de maíz. Es. Sí, yo tengo la arepa, yo la tengo hecha en la estufa. Dice, pero yo no veo el comentario que ella dice. Mayra Ramírez, yo vivo en Cristo Rey, cuando viene al salón de belleza. Ah, ¿cuándo viene al salón de belleza? Yo tengo mucho que no voy al salón, mana, porque me he arreglado aquí. Pero yo sí tengo que ir porque cuando a mí me toque deslizarme, yo con quien me deslizo con Milena. Yo no le pego cuerno a Milena. Así como yo nunca le pegué cuerno. Ay, sí, yo una vez le pegué cuerno a Yago, yo de mentirosa. Yo le pegué cuerno una vez y a Irlanda.
Reina, y me hicieron un tollete porque Irlanda no me podía atender. Y le pegué los cuernos a un salón que iba mi amiga Maroli. Ay, que me atendieron Jesús, esos cabellos tan horribles. Dice Mayra Ramírez. Pero lo que pasa es que Maroli tiene otro tipo de pelo, ¿eh? Mayra Ramírez, que ya hizo el chocolate que hiciste con Jaime. Ay, buenísimo ese chocolate, Mara. Déjenme leerla. Mica, entra una bandeja debajo de la parrilla, te ayuda a regular. Mana, yo tengo un envase ahí abajo con agua para crear un poco de vapor. Mana, el encuentro, yo tengo que ir al lugar donde lo vamos a hacer para ver si, para ver para qué fecha está disponible, porque es un lugar gratis. Pero es seguro. Dice Jacqueline, yo voy a ir en la próxima semana, voy a ir con mi cuñada. Dice Jacqueline que le diga de qué marca la estufa, que ya la va a comprar en uno. O sea, pues, ¿será cuando compra esa? ¿Ese Samsung no es? No. Whirlpool. O sea, ese Whirlpool. Busca el video y mira cuál es. No vaya a comprar esa cosa, oíste. No lo vaya a comprar. Se lo doy de recomendación. No compren esa estufa. Ay, sí, yo tengo mucho que no la veo a Irlanda, mana. Yo he ido varias veces y no la he ido a visitar. He sido muy mala amiga. Oye, la Mari, qué gordita ahora que me estás saludando. Giovanni Muñoz, saludos, bendiciones. Elisa Peña, buenas noches. Oh, sí, el profe anoche habló de eso, Maribel. Sí, me voy a comprar uno, mana. Lili Rodríguez, bendiciones. Lili, thank you, my love. Dice ella, I love to see you en vivos, miga, te quiero mucho. Eso es que ella ama mis en vivos, ya lo sabes. Yocari, hola, mi amor. Ahora está dándole vuelta al pan, pero ya está hueliendo el pan. ¿Verdad que huele? Kino. ¿Qué huele ya? Huele como ayuno. ¿Eh? Huele como ayuno, así lo mal. ¿Cómo así? Huele como haciendo los panes en jumbo. Ah, que huele como al jumbo cuando están haciendo los panes. Ah, sí. Mana, yo le voy a avisar todavía. Mira, yo tengo que crear un formulario para que el que va a ir llene ese formulario, porque yo tengo que tener un control de cuántas personas van. Ese lugar no hay donde sentarse, es como un gazebo al aire libre. Entonces yo quiero rentar sillas, porque ahí no vamos a estar paradas. Yo no soporto estar mucho tiempo parada. Entonces yo quiero rentar sillas y eso. Yo quiero saber qué cantidad de personas van ahí, cuántas son. Y yo tengo que tener un límite. Yo no creo que vayan muchas, pero como quiera, tú sabes. Mica, te decía que hace unos días te dejé un mensaje por Instagram para saber si comprar los productos de Navi es lo mismo paso que comprar por Shein. Y además, ¿cómo es por la web? No sé cómo hacerlo. Glenny, ¿tú vives aquí en Dominicana? Si tú vives aquí en Dominicana, es lo mismo. Comprar en la página de Navi. Tú entras, te registras. Si tú quieres, tú esperas que ella vaya a abrir, mete la cosa en el carrito. Pones la dirección de Miami, no la de aquí, sino la de dirección de Miami de tu courier. Y ya, y pones tu tarjeta y paga y ella te lo envía, ella lo envía aquí a Dominicana, pero lo envía al courier. Sí, en Guadolio hay playas bonitas. No, yo no lo hablo, Maribel, yo no lo hablo el horno. Gracias, Lili. Yeah.
no diga eso, mana. Tú sabes que yo te quiero. Puede que el sensor de tu horno no esté funcionando bien. Yo tengo una estufa de años y gracias a Dios no me ha dado problema. Tiene que chequear el sensor. Mana, mira. Ese modelo de estufa, ese modelo es así. Porque es la misma estufa que tiene Maroli. Y a ella le pasa lo mismo. El mismo sistema, lo mismo que hace aquí, hace la estufa de ella. Es que esa estufa tiene ese sistema. Y yo no sé, a mí me gusta la antigua. Yo quiero una estufa de... Yo en sí, yo buscaba una estufa que tenía como un abanico. Sí, déjeme que aquí no venga. Déjame explicarle. Oigan, hay 237 y no. Solo 160 likes, eso no es justo. Mira lo que pasa con esa estufa. Por ejemplo, esa estufa, si tú la pones a 400, a 350 grados, un ejemplo. Cuando ella alcanza los 350 grados, para que ella dice que ya terminó. Sí, ya terminó. Para que no siga calentando. Permiso, más. Chica. Espera, papi, cuidado con tu pie. La estufa apaga. Ella apaga. Apaga la llama. Entonces, cada vez que ella va a encender, es como que abre, tira gas, entonces prende. Entonces, ella está apaga y aprende. Cada cierto tiempo, ella apaga y prende. Entonces, por eso, a veces huele mucho a gas. Sale mucho el olor de gas. Por eso que a mi casa no le gusta, como que no la mantiene estable. ¿Quedaron bien? No. ¿Me falta? Claro, yo no me explico porque yo lo puse. Cuidado si tú lo subiste muy alto, amor, porque yo veo que tú lo subiste el tope arriba. No, mi amor, no. Yo lo veo que eso está muy alto arriba. Lourdes, saludos, bendiciones. Mira, esta dice que acabó y él no ha acabado. Pero ponle 10 más. Mi amor, eso fue lo que hice ahora. No, él no te puede decir que acabó, esto lo pusiste 10 más. Claro, le puse 10 y me dice que acabó. Vamos con los likes, los que están entrando y no han dejado su like. Vamos con los likes, mi gente. Mira, ese... Las Samsung sí trabajan bien. Oigan, la ese... Perdón, papi. Me acaba de pasar con el horno lo mismo que me pasó con la pierna. Las piernas de cerdo tienen un tiempo y una temperatura para estar, y eso es justo. Si su estufa mantiene una temperatura, esa pierna, si usted calcula las libras por horas, usted, su pierna va a estar a esa hora. Sin embargo, cuando yo la hice, eso se me llevó como 3 horas más de lo que llevaba esa pierna. Pues esto mismo me acaba a mí de pasar. Mira, allá en la escuela se puso así, 400 grados, luego se bajó a 350. Y óyela, no pasó 10 minutos y ya oye, ella dijo que ya está. Pues sí, mana, y cuando se sacó el pan, antes del tiempo ya el pan estaba, antes del tiempo. Sin embargo, aquí el pan no está y ya, y lo puse al mismo tiempo y no está. Por eso le digo que ese estufa no sirve. Eso cambia la temperatura, a ver.
Ese es el problema con esa estufa. Ella se mantiene apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. Entonces no mantiene la temperatura que es. Entonces ella bota mucho gas también, aparte. Ella hierve demasiado a gas, toda la cocina hierve a gas. Toda la cocina hierve a gas. Yo creo que yo voy a tener que ver cómo, si yo pudiera conseguir un vendedor para colaborar y conseguir un horno. Si yo voy a hacer este curso, yo tengo que estar practicando aquí, pero yo no puedo estar gastando materiales y que esa estufa me esté dañando lo que yo haga. Por ejemplo, yo pongo un bizcocho ahí. Y el bizcocho nunca va a subir. No va a subir ni los panes. Mira, ese pan no ha subido. No ha subido los panes porque es que la temperatura, el horno le da ese golpe de bajar la temperatura. No, mana, no es normal, Marlene. No, es que esta no es Samsung, esta es Whirlpool, mana. Buenas noches, Mita. ¿Me puedes decir dónde queda el sitio donde venden los vehículos que usted recomendó? Estoy buscando una guagua con las 3D. Ah, sí, déjame buscar, pero nada, un momento. Buenas noches, dice Damari Martínez, saludos. La estufa sí tiene garantía, pero es que todas las estufas son así. No es que esté dañado el otro. Es que el sistema es que esto, de la estufa es así. Sistema, ese es así. Entonces, mi hermano un día me dijo, pero que tú tienes que ir a buscar. Digo yo, pero que yo voy a ir si es que el sistema de la estufa es así. No es que ella esté dañada, ella no está dañada, es que el sistema de ella es así. Espérense, mana, mira, mana, ahí te mandé el Instagram de ellos. Déjame ver si tienen aquí un teléfono. No tienen un teléfono. Pero ahí en el Instagram tú te comunicas, te puedes comunicar con ellos ahí. Perrito también están ahí mismo, están escuchando los perritos. ¿Qué planes hay que escucho hablar de local y sillas? Aquí no, tú estabas hablando del local. Tú de lo que estabas hablando, mi amor, ya se te fue, tú borraste. ¿Qué? Wow, tan rápido. De local que tú estabas hablando para el junte. Que local, que la silla y cosas. ¡Ah! Ay, se le fue. Pero no un local, pero por eso. ¡No! ¡No! Pero es que yo no hablé de local, yo dije un lugar. No, tú hablaste de si tuviste de Indacebo. Eso es un local. Tú hablaste de Indacebo. El horno de la estufa mía se calienta mucho, la estufa arriba. Sí, mana, eso es normal, porque en la otra... Sí, lo que pasa es que esa estufa así. Tienen una... Esta estufa, ¿por qué no prende la parte de arriba? ¿Cómo así? El fuego de arriba. Nada más tiene llama abajo. Ah, lo que pasa es que, bro, es para cosas que... Para bañar es otra cosa, ya. Sí. Por eso no estaba prendida la de arriba. Dice Daniel, sí, Mica, yo sueño con algún día probar tu sazón. No he probado tu comida, pero sé que cocinas delicioso. No, es que son todas así, la estufa. Con eso fue que yo lo atrapé a él. Dice, son varias personas que han comprado esa estufa. Yo no hice lo mismo, son todas iguales. ¿Eh? Que eso fue una de las cosas con las que yo te atrapé. ¿Con qué? Con la comida. ¿Qué fue lo que yo te cociné la primera vez? Comida buena, yo no me acuerdo que era ese que estaba bueno. Pero a él no solamente fue la comida, también fue el trato que yo Miguelina, el del local que yo estaba hablando, era el local para poner en taller de banitería y para yo poder grabar mi video. Ay, mira Patri, hola Patri, mi amor.
Que tuviste un horno en Priceman, y en Priceman fue que compré la porquería esta que no sirve. Con pique, mana. Pero pique como conmigo misma, tú sabes. Por haberme metido en eso. Miren, yo le voy a decir una cosa, mana. Lo barato sale caro. Sí, ¿cómo es? No fue que ella salió barata. Sí, se precalienta y todo, hacemos todos los procesos. No fue que ella salió barata, ella no salió barata. Pero, ¿qué pasa? Que la estufa que de verdad yo quería comprar, venía la estufa aparte y el horno aparte. Y todo salía como en 100 mil. Como 100 mil y algo. Y yo me acuerdo que mi hermano me dijo, pero cómprale tu favor y después tú compras el horno. Y yo, no, porque es que ahí viene Navidad y yo tengo que grabar muchas recetas. Y yo, mana, con la colaboración y todo eso, yo debía haberme metido en el horno, haber cogido el horno a crédito. Pique, gracias, pero por estar de tacaña, que me dio un pique como conmigo misma, me metí en esto. Que al final, cuando tú haces eso, al final, mira, si yo ahora tengo que comprar otro horno para yo practicar mis panes, para yo poder hacer los videos de los panes y de los bizcochos. Entonces al final estoy gastando lo mismo, mana. ¿Ustedes me entienden? Y entonces estoy cogiendo lucha con eso. Lili, gracias, mi amor. Gracias por ese super chat. Dios te bendiga grandemente. Ay, yo no sabía que se le podía dar corazón a los super chat. Saludos, Juan. Saludos, bendiciones. Mira, Patricia. Yo no sabía y ahorita me dio uno. Déjame ver. Ay, yo no sabía que se le podían dar. Eso es nuevo en cosas. Eso es nuevo, porque no se le podía. Mira, salió un... ¿Y ahora cómo yo quito esto? Déjame ver. Yo lo vi completo y fue por el tema de la mierda seca. Sí, mano, fue por eso que yo le di aquí no que, que la mierda era. Dice Damari que le avise que dónde se junte, para allá y para allá. Aquí en la capital, Damari. Sí, uno aquí, uno en Santiago, ¿no lo dijiste? Mica, cuando... sí, mana, yo fui a Radio Centro, yo fui. Y tenían la que yo quería, pero yo no quería dar todos esos cuartos. Espérense, déjenme ver esto. Oye, ¿y ella se apagó? Oiga. Brenda Severino, bendiciones. Cuídate mucho por ahí. Giovanni Blos, saludos, bendiciones. ¿Cómo están todos por allá? ¿Qué pasó? Está bien, ya comenzaste el tratamiento. Bueno, espera que Mica venga porque responda ese mensaje. Giovanni, cuéntame, ¿cómo está todo? Tu niño, tu esposo, ¿cómo va todo? Brenda, saludos desde Puerto Rico, bendiciones, Brenda. ¿Quedó bien, ma? Sí. Ah, pero que... Yo sé que tú eres una duda en eso. Pero ya, no tengo que dejarlo más. No. Tú eres una dura en eso. Ahí hay un tema de que al tener que darle más fuego, porque el profe lo dijo, eso seca la masa. Mira. Está caliente. Sí, pero no nos falta caliente. Mira. Wow, y me quemé, me dio una quemada. El pan bagué así. Sí. Yo,
¿Y tú crees que tú no crees que como él estaba ahorita antes de eso, ya no estaba? No, estaba blanquito ahí arriba, mi amor. Necesitaba dorarse. Entonces debiste darle por lo menos, ¿cuánto le diste ahora más? 10 minutos. Con 5 más estaba bien. Pero sí quedó. Pero tú lo sacaste del horno. Sí, yo lo saqué, hay que sacarlo de una vez. Mm-hmm. Mire, este fue el pan baguette que hice. Dice, dije, mica, estoy loca por encontrarme en una tienda para hacer un día. Cualquiera que la oye y cuando me ven en los sitios, yo me doy cuenta que son mis seguidoras porque se quedan mirándome. Voy a pasar por allá adentro y cuando pasen, cuando vaya para ese lado, voy a entrar allá. Y ahora que yo estoy saliendo, tú estás retrasado en el video. Claro. Wow, qué mal me vi. Busque un técnico especializado en ese tipo de estufa para que le elimine el sistema. ¿Tú crees, mana, que se puede eliminar? ¿Esta? Ay, mana, si tú me dices eso, yo creo que alguien te dijo, no fue Henry que te dijo, como que tú eres. Si yo puedo buscar a alguien que me le elimine y me le ponga que yo la pueda prender y apagar, yo se lo quito eso, mana. Ah, yo te enseño, Brenda, yo aprendí ahora a manejar esa cosa. Eso es tecnología en manos de aborigen. Era, yo no sabía nada de eso. Ay, es verdad. ¿Qué fue lo que me preguntaron ahorita de Kino? Que tú decías, dejen que ella venga para que le conteste. ¿Cómo quedó el pan? Le hace falta mantequilla, está caliente. Miren. Ven, ¿cómo quedó? Seco por fuera, porque así es el pan baguette, seco por fuera. Pero miren, ustedes ven que él se pasó del tiempo de fuego por la estufa. Pero por lo demás, no es recomendable comer el pan tan caliente. El pan está bueno, muy bueno. Está un poquito. Un poquito duro, como tú dices que se pasa. Por fuera, pero por dentro no, miren. Por dentro, miren cómo está. Pero por fuera. Tengo que mandarlo al grupo. Yo mandé ahorita cuando estaba fermentando. Tengo que mandar la foto de. Amigo, bendiciones. Del pan. Uh-huh. Uy, sabe como pan de agua. Ok, el saludo que el cosa que yo te dije ahorita era para Patricia. Irene, que sepa caliente va a haber mucha. Mana, muchísimas gracias, don Ángel. Yo me voy a poner a investigar con personas que de verdad sepan eso para que me le quiten eso al horno. Porque así yo no tengo que ponerme a comprar otro horno. Yoreli, saludos, bendiciones. ¿Quedó bien, Jacqueline? ¿Quedó bien? ¿Quedó como es el pan baguette, por fuera seco? ¿Nunca había hecho algo así? ¿De panadería? No. Siempre es la primera vez. Siempre te salían las ruedas. Anoche, el día anoche, que yo hice allá, bueno, no lo hice yo, lo hicieron también mis compañeros. Fueron entre un grupo de 4 que lo hicimos. Y oye, pregúntele a Kino, ese pan quedó, mana. Y este pan es artesanal. Este pan está hecho con las manos. Fue casi una hora ahí amasando. Que yo duré. No lo hice con la máquina. Oye, Mabel Martínez dice, así es, mica. Me lo he topado en el túnel y la sirena y me da pena. Oye, tú no ves. Yo me doy cuenta porque me ven. Hoy nosotros fuimos a almacenes del canal y me topé con el esposo de una de mis suscriptores. Johanny Díaz, gracias, mi amor. Mira, Johanny no me sale, dale el corazón.
No. No. Tú ves que alguno, déjame ver. No, no me sale. ¿Y por qué? Algunos saben que tú le puedes dar un corazón y otros no. Muchas gracias, mana. Dios te bendiga y te lo multiplique grandemente. Pues sí, mana. Hoy yo me topé. Vino un seguridad de almacenes del canal. Y yo dije, ¿será porque estoy grabando? Porque yo estaba grabando. Ay, mana, en almacenes del canal, yo no sé qué le pasa a esa tienda que está vacía. Pero ahí hay muchas cosas lindas. Pásense por ahí. Hay muchas cosas lindas. Y a buen precio. Ay, mana, ahí yo vi unas tazas. Yo porque ya pasó San Valentín, pero como quiera, pensé en volverla a buscar. Qué cosa más linda. Hay muchas cosas bonitas. Y sobre todo, las que les gusta decorar rústico. Como ese estilo así, boho, rústico. Ahí hay unas cosas. Ustedes saben que a mí, yo no soy muy amante de eso. Pero para las que les gusta, y como yo he visto las decoraciones de otras, son cosas lindas. Yo incluso vi una canasta. Que yo no le tiré foto, me enseñaste la Damari. Damari me va a enseñar a incluir un poco de ese estilo en la decoración. Ya hay días que le mando un chin de pan. Miren, ya yo me desvié del tema. Ok, dos puntos. El suscriptor, era el esposo de una suscriptora y me dice él, que yo mi esposa lo sigue, ya yo, usted quino, y yo me sé hasta el nombre de los perritos. Cuando yo llego, mi esposa está ahí viendo todo su video. Ay, está lindo. No estará aquí ella. No estará aquí, mana. Háblame. Pues sí, chica, y lo otro, que ya me debió. Ahí en el canal hay muchas cosas lindas, mana, muchas. Yo, porque ya eran las 2 de la tarde y nosotros no habíamos comido y yo estaba lánguida. ¿Sabes cuando anda así lánguido en la calle, que usted está viendo Nimita y los ojos se le viran? Así yo estaba. Y él, yo saber que tenía que venirme a poner a cocinar. Yo le dije, vámonos, papi, vámonos, vámonos. Yo incluso quería comprar una de esa canasta, pero como le digo, que mi mente estaba en el hambre que yo tenía y me sentía, había mucho calor en la calle porque hacía mucho sol. Pero yo voy a volver como más relajada para ver cuál canasta elijo. Yo quiero una canasta de esas que son como media rústica para yo ponerla debajo de la netflix y ponerle como una manta, con un cojín. Tú sabes, porque Damari me dijo, mi cabrón, incluye un poquito como de madera, un poquito para que rompa como tanta cosa dorada y eso. Y lo voy a hacer. Mica, si hay mucha humedad en el ambiente, la masa no sube tanto. Angélica Alejandro, saludos, bendiciones. Ay, me quedó bueno, Fuente, desde Puerto Rico. Mira, mira, ya yo lo puedo porque ya se le bajó la temperatura. Aquí hay un abanico, pero mira, mira. Me quedó bueno. Lo pueden mojar en café. Ay, la reina que le gusta mojarlo en café. Mantequilla. Rosa Polanco, sí, ya tenemos. ¿Qué tiempo tenemos? Estoy contenta, ya se panadera. ¿Cómo cuánto tenemos? Como 40 minutos. Como 40 minutos tenemos. Una hora. Ah, una hora. Dice Rosa que se hace rato que empezó. Rosa Polanco, ¿te pedes Rosa Polanco? Claro. Que tú dijiste que me iba a llevar pan de rosa y no me llevamos. Vamos allá. ¿Cuándo te vamos? Vamos con Lola, mi gente. ¿El que te gusta, Patricia? Maribel dice, Griselda hizo pan de agua en una máquina robot que le enviaron una compañía y te será reina, muy útil. Reina, mira, mana, yo quise colaborar con esa compañía, pero no he podido para que me enviara esa máquina, pero como quiera, yo es una máquina que no la recomendaría en el sazón de Mica, no. Bueno, no es que no la recomendaría, no, porque si ellos me pagan, yo la muestro. Sino que, como le digo, a mis suscriptores como comunes, porque esa máquina es muy costosa. Esa máquina cuesta como 200, 300 dólares, pero para eso tú te compras una de las otras, de las batidoras. No, cuesta más de eso, claro, mana. Eso cuesta la cuesta, es muy cara esa máquina. Aunque en eso sirve para hacer muchas, preparar muchas cosas. Cindy, reina de esos ojitos ya también, ya le quitaron los puntos, se está sanando muy bien, gracias a Dios. Gregorio, gracias. Desde, okay, Gregorio. A Patricia le gusta mucho la madera. Todo lo que me llega de madera, yo se lo llevo a Patri.
Ya no, Patri, voy a meter madera. No, mentira. A mí no me gusta. Un hombre que trabaja la madera. Dale la mano, a mí no me gusta. Un hombre que trabaja la madera y sabe que está la madera. Si, no, espérate, estoy hablando mal. Si te gustara la madera, te llenara yo la sala de palo. No. El palo de roble de Déjeme nota. Decirlo de otra sin manera. Cortar. No, no es... Lo rústico. No, no, es que a mí lo que no me gusta, de ¿cómo yo lo explico? Sin que se sientan mal. Porque hay gente que no entiende que tenemos gustos diferentes. Ustedes me entienden. No estoy criticando el gusto de nadie. Y no es el gusto mío, de mi cable, yo. Yo he visto decoraciones. Por ejemplo, mi amiga Damari, que ella está ahí. Damari tiene su casa. Si yo pudiera ponerle foto a ustedes, para que ustedes vean qué linda y elegante se ve. Pero ella tiene pequeños toques. Por ejemplo, ella me mandó una foto de una repisa o credenza. Y ella tiene unos libros, tiene un jarrón con unas ramas verdes. Entonces, ahí ella tiene como una... como una guirnalda de madera, es el toque de madera. Entonces tiene unos candelabros dorados y un portarretrato, creo que de madera solo tiene ese cosa color madera y ese solo tarro, un tarro como de eso, ustedes saben, así como y ya, y eso se ve elegante con esos cositas dorados que tiene, esos candelabros. Ahora, que a mí no me gusta esta cosa de madera mucho y esta cosa como envejecida, como desgastada, como guayá, a mí no me gusta. Yo siento que eso se ve, ¿eh? ¿Qué hora tiene tu hijo? 8:32, papi. ¿La qué? 8:32. ¿Por qué te estoy llevando la vez? 9:32. Pero el que mira, este tiene 8:32. Este está mal, papi, está mal. Ese está mal. Era 9:32, papi. Esa es la una. Pues sí, mana. Y a mí me gusta así pequeño toque. Por ejemplo, miren, yo les dije a Kino que allá en Padre Granero, yo estoy loca que Kino me ponga, cuando me ponga en los plafones y me pinte, yo quiero decorar eso allá. Porque cuando yo vaya a Padre Granero, yo quiero sentirme que mi casa esté bonita. Y yo quiero allá negro. Yo quiero negro con blanco. Y ahí sí yo quiero madera. Yo no quiero nada dorado, no. Kino me va a hacer una repisa negra que nosotros vimos. Y un juego de muebles de madera de palito. ¿Y quiere algo así? No. No me gusta. No. No. Yo quiero un juego de muebles de palito. Que yo le ponga los cojines atrás, como los muebles de muebles que se usaban en el campo de palito. Y yo le ponga los cojines. Eso yo quiero para allá, para Puerto Plata. Yo le dije aquí, no. Mica, ¿por qué tú no estás visitando salón para hacerte los rolos? Ah, porque no quiero arreglarme la cabeza, mana, ahora. Y a mí... Yo siento que pierdo tanto tiempo cuando voy al salón, que duro mucho. Eso mismo, Cintia. Mira, hay jarrones de eso, que se ven bonitos. Se ven bonitos, pero hay jarrones de eso. Que eso no se ve bien, porque eso se ve como que... No, no se ve bien. No me gusta. Ni tampoco me gusta el estilo que los jarrones parecen indígenas. No. Como los muñecos con cara de indígena. Yo no sé si es por cosa de mi papá. Pero mi papá decía que eso atraía demonios. Antes, le voy a contar esto. Antes. Por ejemplo, en los Tres Ojos. Había muchos sitios donde vendían piezas indígenas a los turistas. Ya en el país casi yo no veo que están haciendo eso. Pero antes sí, había muchos puestos en el país donde vendían piezas indígenas, caracoles. Y mi papá decía que eso atraía demonios. Cada vez que yo veo estas decoraciones indígenas en la tienda, yo me recuerdo de eso de mi papá. Y yo pienso que si yo meto eso en mi casa, eso me va a traer... Ay, yo tengo una amiga colega que es cristiana, ella, que decora. Yo creo que cuando yo diga esto,
van a saber quién es. Ya no voy a mencionar el nombre, pero voy a dar referencia. No falta que le doble ya. Ay, si ella me está viendo, ahorita lo voy a decir por WhatsApp. Dice Patricia Fernández. Mire, ella. La mata natural se ven bien, por ejemplo, la mata de dinero. Sí, la plata natural. Ella, mana. Cuando empezaron a ponerse de moda, todos son muy sucios. Y unas cabezas y una cosa. Yo le dije, madre, ¿no te gusta eso? Me dice. Y ella dijo, ay, no, a ella no le gusta eso, sabe que ella es cristiana. Los cristianos no son de, muchos cristianos tradicionales no son de poner nada que tenga que ver como con imágenes, con cosas así. Yo le dije, madre, ¿no crees? Eso no tiene que ver nada con eso, porque eso es decoración. Ahora, cuando tú metes una imagen que ya es para adorarla, ya eso sí es idolatría, pero meter uno de eso no, pero yo no lo entro. A mí no me gusta, yo me acuerdo de papi. No, man, a mí no me quita el sueño. A mí me lo quita el sueño, si yo sé que ahí no han colado. Raquel, si no han colado, ¿verdad? Si no han colado, me pasa. Raquel, pero papi está como lejos. Es que él no cabe ahí, porque yo me quedo. Ah, está lejos de él. Raquel, yo la compré por Amazon, fue hermana, esa alfombra. Ah, ok. En Amazon. Mica, yo pienso igual a ti respecto a la madera. A mí me gusta que cuando yo pongo una decoración no me aburra. Y las cosas desgastadas llega el momento que me aburre verlo. A mí me gusta mucho cambiar, tú sabes, además de que yo siento, siempre se lo he dicho a ustedes, yo siento que hay muchos estilos de decoración que se usan hoy día que para mí son muy tristes, me causan tristeza. Por ejemplo, yo los veo y al momento de verlo, a mí no me causa como, wow, qué lindo, sino yo digo, ah, bendiciones, me diera pena. Y es porque son decoraciones con colores muertos, colores tierra, decoraciones como ¿cómo le digo? Yo siento que esas decoraciones están bonitas para negocio, para empresas, pero para hogar hay un tipo de decoración como que yo siento que no se siente como un hogar. Yo la veo y no siento como que es un hogar porque no hay nada, no hay color, no hay nada. Pero no me hagan caso a mi mala, ¿cuál es? Yo soy una barrial. Yo vengo de un barrio, a mí lo que me gustan son los colores, las flores, plásticas. Ay, sí, Glenny, a mí me dan, miren, las sirenas estaban últimamente. Yo no sé qué le pasó a la sirena, porque en este país tienen algo muy mal. Y es que aquí, si hay un estilo de decoración, ellos no me quieren traer eso. Y entonces las otras personas me van a meter por boca y nariz eso. Como YouTube, mana, yo dejé de seguir, yo creo que más de 50 canales. Porque YouTube tiene la mala costumbre, nosotras, yo me incluyo porque soy youtuber, de que todo lo que tiene el otro uno lo quiere. Si una puso la cortina de este color, todita vamos a ponerla así. Entonces YouTube me tenía a mí ya llena de mususe indígena. Y yo empecé a dejar de seguir todos esos canales, canales americanos, porque las latinas muy pocas han incluido esas cosas. Dice, ¿le puedes hablar a Mica por Instagram? ¿A quién? Eso fue... ¿A mami? No, ese... Petronila Peralta. Yo tengo una seguidora, así que se llama así, sí. Yo vi que ella puso ahí, pero se me olvidó el mensaje. Que si ella podía hablarte en privado, que cómo sí. Se hacía para hablar en privado contigo. Sí, mana, háblame por el Instagram o por el otro número. Manita, mira también, mira. Mana ahí, María Montes. María, Dios te bendiga, mi amor, mi cuñada preciosa. Ay, gracias, Patricia Fernández. Pues sí, chica, mira, dice Cintia, sí, deprimente, es hasta falta de color, todo como opaco, oscuro. Ay, sí, a mí no me gusta. Lo que sí yo he visto, un estilo de decoración que se lleva mucho ahora, que tiene esos mususes, pero incluyen mucha planta verde. Eso sí me gusta. Yo siento que se ve tan bonito cuando incluyen como la vegetación y todo eso. Sin los mususes, claro. Pero yo siento que se ve lindo.
que mezclan como ese poquito de rústico, madera, y ponen plantas amén, y eso. Manita, yo amén. Siento que se ve, o sea, porque a mí me gusta mucho la mata, ustedes saben, hermana. Ay, gracias, Maribel. Quiero incluir como otras cosas, pero me tienen a sola polva. Gracias, dos puntos. Si es madera, tú me dices y yo salgo ahí con una motosierra para ir para el monte. Si me tienen a sola cortada. Después tú tiras el palo y lo tiro ahí en la sala. Pues papi, es verdad. Me dice, pero que tú puedes decorar sin tener que estar gastando y comprando. Podemos hacer aserradero ahí adentro. Para que tenga la madera y ese rumbo. Si a mí me gustaran las cosas de madera, color madera, yo tuviera muchas cosas porque mi quiero mis todas hermano, esas cosas. Dice Tiny, a mí me gusta. Es la bulla. Que cuando yo pongo una decoración no me aburra. Ah, sí, ya yo leí esa. Dice Glenny que a ella también le da miedo. Mica es igual, a ella no le gusta nada de esas decoraciones, dice que no son de Dios. Sí, mi amiga dice eso, ella dice, mi colega, ella dice, no, eso no es de Dios. Saluda Yuri hasta Cuba. Dios te bendiga, Ana Silverio. Gracias, Yuri. Dice que ya te manda saludos, Kira. Saludos, bendiciones. Ah, Mususe. Sí, porque mi papá decía mucho esa palabra, Mususe. Mi papá era, en un tiempo él se fue abriendo un poco, pero yo recuerdo que cuando niña, mi papá, ustedes saben, él... Marisol, saludos, bendiciones. Miren, le voy a contar algo. Cuando yo estaba muchacha, algo que yo recuerdo de mi papá, bueno, que Henry se lo mencionó aquí, ¿no? Era que Henry le daba miedo eso, le daba mucho miedo de noche. Nosotros vivíamos los tres con mi papá chiquitico, nosotros estábamos chiquitos. Y mi papá llegaba a veces borracho. ¿Cómo estaban chiquititos, no mi papá? Yo, sí, nosotros. Y mi papá llegaba borracho. Claro, eso mi papá no había aceptado al Señor. Ya ustedes ven si estábamos chiquitos, que Marovi vino al Evangelio de la edad de 7, 8 años. Y mi papá, y nosotros nos acordamos de eso. Henry y yo hablábamos con Kino, que yo no sé por qué, yo digo que ha sido el Señor, que nosotros tenemos tanta memoria de nuestra niñez. Nosotros hay muchas cosas que recordamos de cuando nosotros éramos muy niños. Y a veces nos ponemos... Y, por ejemplo, él me dice, Ricardo, ¿tú te acuerdas de esto y esto y esto? Y yo, sí, yo me acuerdo de esto y esto y esto. Y mi hermano si, le contaba aquí, ¿no? Que mi papá, cuando llegaba borracho, empezaba a darse golpes en el pecho. María Sánchez, desde Jarabacoa, sí, mana, eso que está allá es una zapatera que la compré en Amazon. Pues sí, mi papá se daba golpes, pero cuando le estoy hablando de que él se daba golpes, era duro, mana, duro, sí, él se daba madre, duro. Ya se y él empezaba por mi culpa, por mi gran culpa. Y nosotros acostamos así, nos daba un miedo cuando papi hacía eso. Y él toda la noche, porque mi papá era fanático de la Virgen de Altagracia. De ahí a que él me puso a mí Altagracia, que no me gusta ese nombre. Pero bueno, de ahí vino que él me puso a mí Altagracia, porque él era muy devoto de la Virgen de Altagracia. Pero cuando mi papá se convirtió, pues fue cambiando todo eso. Cuando ya él se convierte, que él fue dejando todas esas cosas. Pero ya cuando él se convierte, mana, él dejó, él darse los golpes de pecho y todo eso. Pero sí, mi papá tenía como muchas... Vamos a decir tabúes, o no tabúes, creencias. Ustedes saben que con los años, pues, él fue viendo, a raíz de que fue luego estudiando la Biblia, escuchando de la palabra. Tú sabes, él fue como abriendo los ojos a eso. Pero en nuestra niñez, por ejemplo, mi papá decía que si yo tenía muñeca, las muñecas traían demonios a la casa. De ahí a que él nunca me compró muñecas. Espérense, chica.
De ahí a que él nunca me compró muñeca, no nos dejaba juego de reyes porque él decía que eso era paganismo. En mi casa nunca hubo un árbol de Navidad, por eso las que me siguen hace un tiempo saben cómo yo me emocioné cuando yo puse mi primer árbol de Navidad viviendo en Padre Granero. Yo ese día lloré y yo me recuerdo que yo duré, yo deseo de llorar otra vez porque yo duré horas mirando mi arbolito. Yo me sentía como una satisfacción tan grande por haber puesto ese árbol, muy humilde mi árbol, pero precioso, y yo lo amé. Y eso fue, mana, porque mi papá tenía todos esos tabúes. Mi papá decía que el televisor era del diablo, que el televisor transmitía demonios y que eso era de Satanás. Nosotros no podíamos tener televisores en la casa. ¿Es verdad? No. Ah, nosotros no podíamos tener televisor en la casa. Y así hubo muchísimas cosas que él no lo dejaba hacer ni tener por eso. Deme. Leila. No, ella es ladrándole a una gente que va cruzando. Mica, yo asocio eso con el espiritismo, por eso no me gustan las decoraciones indígenas. Sí, es que, ¿cómo te digo? Mira, no es que yo crea que las personas que la están fabricando ahora lo estén haciendo con esa intención. No, no podemos ser ignorantes. La gente lo está fabricando y lo está haciendo simplemente para vender y ganar dinero porque saben que eso se está usando. Y que nosotras las mujeres tenemos complejo de mona, que lo que hace una lo queremos hacer todas. Pero si tú te buscas la raíz de eso, todas esas figuras que hoy se venden como decoraciones, la creaban, eran dioses paganos de los indígenas. Eso sí es cierto. Eran dioses paganos. Incluso hay vasijas que hoy se venden como floreros, que eran simbólicas para hacer las ofrendas a los dioses paganos. Yo no la compro no por eso. Yo no la compro no por eso, mana. Porque yo creo que esa gente no la hacen para eso. Simplemente la hacen para vender. Yo no la compro porque no me gusta. No me gusta. Yo no le encuentro lo lindo. La verdad, esas formas. Por ejemplo, yo hay un jarrón que yo vi hoy. Yo le decía a Kino, papi, dime, ¿qué tú le dime qué tiene eso de lindo? Si es un tubo color ladrillo con dos ojos, como dos orejas en un lado. No, yo no le veo nada, por más que una gente me diga que eso puede ser bonito, yo no le encuentro nada de bonito. Hay gente que lo dice para estar, ser astérico. Responderle a... Dilo. Ahí, y dile. Ella me dice que si no me gustó el pan porque no volvía a comer, que mi casa lo comió sola, mano. Lo que pasa es que yo no como mucho no. pan. De ningún Míralo tipo aquí, de pan. El pan. De ningún Míralo tipo de pan, aquí. Yo no como mucho, a mí no me gusta. Un y hay más, y allí hay más pan, mana. Yo no soy ningún comedor de pan, ahora tengo la de plátano. Ah, sí, no, no, él, sí, mire, mana, nosotros vamos y compramos un sándwich, y él se come solo la mitad de un sándwich, solo una mitad él se come. Me dio nostalgia cuando hablaste con respeto de la niña, pero a pesar de todas las cosas, Stacy está haciendo un buen trabajo. Rael Pérez, porque saludo. Hacer el papel de madre no es fácil, y ella... Ella decisión hacerlo. Sí, yo creo que sí, que ella está haciendo un buen trabajo, mana. Bueno, no. Yo vi a la muchachita hoy bailando. Le decía, ah, ah, ah. Y así. Mira, mira quién está ahí. Arely de la Cruz. Vaya, me la está enseñando a bailar y le dije, y ven acá, tú no eres cristiana. Le dije los otros días, porque Stacy le hace de que, ah, ah. Y ella hace, ah, ah, ah. Mira ese, no, ella lo está haciendo bien. Mira ese, mira. Mica, bendición, mi esposo te vio hoy. ¡Ay, mírala ahí! Ella es la esposa de sí. Mi esposo te vio hoy en canal desde que llegó, me dijo. Y vi a Mica. ¡Ay, sí! Yo lo conté, man, aquí en el live. Que vi a tu esposo. Yo lo conté. Wow, yo tenía un familiar así. Para él todo era pecado. Hasta decía que usar el ¿qué? En el cabello... Sí, sí, mi papá era así mismo. Mi papá usar un pantalón, usar una falda por encima de la rodilla, el tú desrizarte era pecado. Yo sufrí tanto con mi cabello porque yo tenía mucho cabello, mucho. Cuando le estoy hablando, mana, de mucho,
Los que me conocen de niña saben, yo tenía un pelo muy largo y así. Y a mí me daba mucho piojo, mucho, mucho piojo. Y papi, el pobre, ay Dios mío, cuando papi se fajaba a matarme piojo. Eso era mata piojo. Y enciendo remedio que lo oía, todo me lo untaba en la cabeza para matarme esos piojos. Y yo dejé de sufrir de piojo como a los 15 años o 14, que fue cuando mi mamá me llevó, porque a Esas todo esto, mujeres, saludos Rosana. mi mamá sí quería deslizarme, pero ella no se atrevía a llevarle la contraria a mi papá, para no tener problema con él. Pero cuando ya yo cumplo, creo que yo no tengo ahí, no me recuerdo bien, mana, para no hablar mentira, yo no me recuerdo si yo tenía los 14 o fue para los 15 que ella me deslizó. Y me recuerdo que me hizo un corte como en capa. Ahí fue que yo empecé a dejar de sufrir de los piojos, pero yo era muy piojosa. Y me hacían tanto bullying en la escuela, porque yo tenía tanto piojo que cuando hacía calor, las que son más o menos de mi edad saben cómo eran las escuelas de antes. Yo estudiaba en la Santa Isabel, ahí en la calle Colón. Y ahí hacía un calor, Dios mío. Y los piojos, cuando hacen calor, los piojos se salen. Salen a pasear, a Ellos comer. salen a coger fresco. Ay, Dios mío, yo siempre tenía piojo, mucho Jake, piojo. sí, estábamos hablando de eso ahorita, que tengo mucho que no subo videos. Lo que pasa es que aquí, donde todo tú sabes que es difícil, Gracias, Rafaelina. es difícil A grabar porque no media. tengo espacio aquí, pero pronto estaremos en eso. Estoy en busca de un lugar para eso. Dice Iris que ella la asocia con lo espiritismo. Amelia dice, esa decoración rústica me gusta para terraza y balcón. Igual pienso, igual que tú. Ay, mira, a mí me salió ahí como que habían dado un super chat, pero Está aquí no me abajo, está salió. abajo, está abajo. Mi pareja favorita, Dios lo colme de bendiciones. Gracias, Felina. Somos muy similares en gustos y pensamientos. Por eso te digo, desde Padre Granero, me gusta mucho la madera, el dorado, plantas naturales y las cortinas de Carlos, tú colores. estás lejos atrás. Madera, no Sí. madera. Sí. A mí esas decoraciones con cabezas me dan miedo. Yo no me imagino que yo salga de noche como yo salgo. Yo soy de la gente que yo me levanto salgo de la habitación de madrugada y yo no prendo luz. Yo voy al oscuro y busco lo que tengo que buscar al oscuro. Y que yo me encuentre con una cabeza de esa en una repisa. El Señor reprenda al diablo. Dice Iris, yo sí era mi voz, incluso hablan de piojos y me pica la cabeza. Yo tenía mucho piojo, mana, Alessandra mucho piojo. Flete, Y saludos, me. Ay, bendiciones. Alessandra, Dios te bendiga, muchas gracias, mana. Dios te lo multiplique grandemente por ese super chat. Mira, el de Alessandra, a mí tampoco me da la opción de darle like. No, no me da la opción. ¿Cómo siguen tus clases? ¡Ay, bien, Nelly! Yo estoy bien. Pregúntale a papá, Fidel, ¿cómo yo estaba ayer? Excelente, ya hizo pan, ¿no? Y ayer, cuéntale que tú comiste ayer, ¿verdad? Que estaba mejor que este, porque no estaba tan. Ayer hizo igualito que la pistola. ¿Qué? Pan. Pero yo no estaba emocionada ayer. Yo Claro, estaba estaba muy emocionada. emocionada. Emocionada al punto de las lágrimas. Tenía deseo de llorar. Sí, porque ya tenía mucho tiempo en eso. Y todos los padres que hacían, le daban una pedra a uno y lo mataban de Ay, dormir. sí. Yo me emocioné, hermana, porque yo había hecho tratado de hacer pan y botaba la harina. Y cogía pique y me fajaba a llorar. Mira que Pues yo sí lloro en tú todo. hiciste un curso de un cosa de panadería. Estaba en panadería, no. No, no, fue repostería donde yo estaba. En panadería no. Pero yo había tratado con videos que yo veía, hermana, se me dañaba la masa, se me dañaba. Pero ayer, y ese profesor es tan bueno, porque hubo cosas que yo le decía, por ejemplo, él hablaba y yo cada rato hacía así. Agradecer, Pero saludos, me gustó que él dijo, me gusta bendiciones. que me pregunten, que no se vayan con dudas. Y yo le decía, profe, ¿y cuando yo sé que la masa Isabel alcanzó Rosa, saludos. su nivel? ¿Y cómo yo sé? Mira, cuando usted vea que haga esto, cuando usted, ¿sabe? Y todas esas cosas que eran dudas que yo tenía. Porque, chicas, yo les voy a decir una. Bueno, yo se lo he dicho otras veces. Ahí voy yo de chismosa. Los creadores de contenido que hacen videos de receta y hacen esos videitos cortos, si de verdad usted quiere aprender a hacer algo, no busque esos videitos cortos, no lo busque, porque eso no enseñan de verdad lo que es. Hay muchas cosas detrás, por ejemplo, de hacer un bizcocho, de hacer un pan. Ah, tú ves, sí, claro, como yo que me ponía a hacer y gastaba el dinero.
tú ves que el pan, ay, lo amasaron y ya te lo presentan cuando ya está amasado, pero no te dicen que tú tienes que durar una hora ahí, o no te dicen cómo tú tienes, cómo tú sabes que ya la masa está perfecta, cómo tú lo sabes, qué textura tú tienes que sentir, qué hace la masa cuando ya está buena y todo eso no te lo dicen ahí. Verdad, Cintia, pero verdad. Yo, cuando yo esté haciendo, yo sí lo voy a hacer, aunque un video me tome mucho tiempo. Dice Cintia, amiga, pero ¿cuándo es que tú no quieres llorar? Ay, sí, yo lloro siempre. Dice Alessandra. ¿Dónde es que tú estudias, amiga? Sí. En AD Master. Ay, tú no sabes que ayer en la clase, una me dijo, yo sé que tú eres mica. Yo dije, ay, cállate, no lo diga. Me dice, pero ¿y por qué? Yo, ay, no lo diga, no lo diga, que me da vergüenza. Sí. Y ella, pero eso no es nada, porque tú haces muy bien tu video. Y yo, dice, no, yo no quiero. ¿Cuál? Mica, ese era el dinero para los juguetes, que yo no lo pude mandar, pero úsalo para otra cosa y disculpa. Ay, Mahana, muchas gracias. No, no puedo hacer video en la clase, Neji. Está prohibido hasta entrar el celular a la cocina. Aunque ayer todo el mundo tenía su celular, menos yo. Luego habían como dos o tres que estábamos sin celular y después todo el mundo y yo, ay Dios, yo dejé mi celular y todo el mundo con su celular. Alessandra, muchas gracias, mi amor. Dios te bendiga y te lo multiplique, sí, grandemente. Sí. ¿Cuándo es que tú no quieres llorar? Gordita, ustedes le dan mucho amor a Reina, es admirable. A Reina y también a Javi y también a David, mana, a los tres. Aunque ustedes no lo vean, pero nosotros le damos igual cariño a todos. Lo que pasa es que, miren lo que pasa con Reina, es que ella es relambía. Ella es relambía y sobresalía porque de los tres, ella es la que ya sabe hablar. Como es la más grande, ella es la que más. Pero ya Javi va por ahí, mi amor. Javi va por ahí. Yo quisiera que ustedes lo vean ya caminando y todo. Mica, ¿vas a hacer más videos con Henry? Sí, nosotros íbamos a hacer una ensalada. Y eso que él hace muy buena, pero le dije que lo vamos a posponer porque yo hice un video de ensalada y no cogió muchas vistas. Entonces yo le dije, no, mano, la ensalada ahora no. Vamos a hacer el domingo, vamos a hacer unos domplines, que él es famoso por esos domplines. Él hace unos domplines muy ricos, mana. Entonces el domingo vamos a grabar ese video, así que lo van a ver la semana que entra. Sí, él va a estar saliendo por lo menos creo que una o dos veces al mes. Henry va a estar grabando conmigo. Decidimos hacer eso porque yo quiero que le abra su canal, mana, para que él, tú sabes, porque una, a él le gusta la cocina. Cocina bueno y también yo quiero que él se gane sus chelitos. Entonces, él no quiere abrirlo. Yo le dije, mira, vamos a hacerlo así. Él me dijo, en tu canal. Y yo le dije, vamos a hacerlo así para que tú vayas cogiendo confianza. Entonces, lo vamos a hacer así. Él va a salir dos veces al mes en mi canal, haciendo dos videos para que él vaya cogiendo confianza, ustedes saben. Y yo sé que le va a gustar, mana, porque él cocina bueno, él sabe hacer muchas cosas. Una vaina bien. Él hace unos espaguetis. Ay, él es muy bueno haciendo pero pasta. Yo estoy como atrás cada que me echo, porque es que no puedo ver. Sí, Mica, esos videitos cortos son un engaño total. A mí me da un pique cuando me salen ahí con sus mentiras. Sí, mana. Yo soy de las que yo no veo video. A mí no me gustan esos videitos cortos porque tú no aprendes nada. Yo tengo mi público que saben que mis videos duran más de 15 minutos, pero yo le explico todo. Yo le explico todo. ¿Cómo tienen? ¡Ay! Mara, hice el video de la birria ayer. Lo voy a editar para ver si se lo publico mañana. La birria de res. Ay, eso me quedó más rico. Ay, ahorita me acaban los mexicanos porque a lo mejor no lo hice como es, pero hice tacos de birria. Salud. Muy buena que me quedó. Saludos a México. Yo soy buena con los bizcochos, pero el pan no me queda para nada. Julia, ¿dónde tú vives? Aquí. Una de las cosas que me dijo el profe era que usara mejorante para ayudar a la masa. Y yo eso no lo sabía, yo ni lo conocía, yo no sabía que era eso, yo no sabía que eso se le echaba al pan. Eso yo lo aprendí, fui hoy mismo, hice que este me llevara lejísimo a la casa del panadero. Lo único que te decía era mejorar. El mejorar, sí. Ay, Mica, tú fuiste una niña muy atormentada porque esos piojos no dan sosiego. Ahora que le dio pena fue a mi pobrecita. Sí, mana, yo sufrí mucho con los piojos. Dice Juan Martínez, you good, are looking good. Living in the capital, no, una vaina bien. Ay, thank you. ¿Qué fue lo que dijo?
Yugo is either looking good. Él está hablando de mi looking. De mi looking, que está good, que está bien. Hablando de los piones. Espérate. Living in the capital. Living. Vive en la capital. Living in the capital, no. No, nuevo. Una vaina bien. Así. Heidi, anímate, queremos ver tus videos. Heidi no está aquí, Mica. El video del ponche en diciembre lo hice y me quedó riquísimo. Ay, yo le dije a ustedes, dile a Henry que todos los vamos a apoyar. Yo sé que si, mana, yo se lo diga a él, yo le dije, mano, empieza, que mi gente te van a apoyar. Yo nunca he recomendado a nadie en mi canal de receta, nunca. Y yo no recomiendo a nadie en mi canal de receta, para mí ese canal es sagrado. Sí, Patricia, sabemos que ese es Juan. Pero yo le dije a él. Su inglés. Yo dije, hay dos personas que yo recomiendo en mi canal de receta, dos personas. Que a mi hermano Henry y a mi prima Ru. A Ru yo le dije, los otros, hace mucho, viviendo en Barrio Granero, ¿verdad, papi? Uh-huh. No, mentira. Viviendo en Puerto Plata. Ya. Yo le dije a Ru, ábrete. Yo le dije a ella, Ru, con un viaje que ella dio para allá, ella estaba viéndome grabar. Y ella me dijo, mira esto. Por cierto, ella me dio una receta de unas albóndigas hechas con papa y zanahoria. Que la voy a hacer en esta semana. Yo tengo el ingrediente ahí. Ella me dijo, mira, mi cabrón, esas albóndigas me quedan. Y tú la haces así. Yo le dije, Ru, ¿y por qué tú no abres tu canal? Miren, Ru y yo, un tiempo nosotros vivimos juntas. Y Ru cocina buenísimo. Así como ustedes ven que yo cocino, el sazón mío y el de Ru es muy parecido. Ella cocina bueno. Y yo le dije, Ru, ábrete un canal, mi hija. Mira, yo no recomiendo a nadie. Y a ti yo te voy a recomendar. De una vez tú vas a alcanzar los 1,000 seguidores y vas a monetizar. Porque cuando yo te recomiendo, yo sé que mi gente te van a ir a seguir. Ábrete un canal. Y ella no ha querido. En estos días me dijo, ay, sí, me voy a poner a aprender a editar. Yo le dije, ponte a editar y abre un canal que tú cocinas buenísimo. Tú te estás perdiendo, dije, buscando trabajo por ahí en vez de tú estar en YouTube. Que tú puedes subir dos o tres videos a la semana y te ganas tu pesito. Ella cocina muy rico, mana. Rico, rico, lo estoy diciendo yo. Estoy pensando en coger una clase de panadería porque el trabajo se tratado de seguir recetas, pero creo que en persona sería mejor. Mira, mana, yo, el pan que yo hice, yo lo hice de manera artesanal, es decir, manual. Yo duré casi una hora amasando esa masa, pero en el video que yo voy a hacer, yo quiero enseñárselo a hacer de una manera artesanal y quiero enseñárselo a hacer en la máquina. Para que sepan cómo lo pueden hacer si no tienen la máquina. Y yo me voy a tomar mi tiempo de explicarle lo mismo que el profesor me explicó a mí. Dice Julieta, yo le dije a mi esposo que cuando pise tierra dominicana no puedo irme sin conocer. Yo sé que fue Juan que me habló inglés. Dice Mica, tu hermano Henry fue el que hizo un cóctel en el Baby Shower de Caro. Sí, él lo íbamos a hacer en Navidad, mana, y no pudimos hacerlo. Sí, él hace ese cóctel, es riquísimo, riquísimo. ¿En qué actividad fue que él lo hizo en estos días aquí, no? Ah, él lo hizo el 24, él trajo cóctel. Uh-huh. Y hubo otra actividad que él llevó cóctel, en el cumpleaños de Rosa. En el cumpleaños de Rosa. Sí, y cuando fuimos donde... El junte que hicimos donde cuando no había cóctel, donde Carolina. Yo no me recuerdo. Cuando hagamos el junte, dependiendo de la cantidad de suscriptoras que vayan, no vayan muchas para yo no gastar mucho cuarto. Vayan todas, vayan todas. Yo no le voy a cobrar como Carla Álvarez. Pero, muchacha. Eso fue una youtuber de aquí de YouTube que hizo un junte y le cobró a cada una de sus suscriptoras 4,500 pesos por ir al junte. Yo debería cobrarle 5,000 a ustedes. Ya. Eso es mucho cuarto. No, pero es verdad, mana. Si yo hago el junte, yo voy a tratar de que si no son muchas, Mercedes, que Henry lleve un cosa del cóctel para que todas lo prueben. Que Henry haga cóctel. Sí, ya le salió ese espíritu a mí. Mira, así se me deja. Le prendemos todo espíritu ahora de chisme, lo atamos en el nombre de Jesús. Amén. Dejemos el chisme, que ya yo tengo dos. ¡Ay, ya llevo para 2 horas! Ya me tengo que despedir.
Yo lo voy a hacer un fin de semana para que todas vayan. Gracias, Ruth. Mica, hazte una albóndiga de lenteja con... Ay, yo hace mucho que yo quiero hacer una sopa de lenteja y siempre, siempre como que tengo que lo voy a hacer y no la hago, que es muy rica. Una albóndiga de lenteja con avena. La voy a hacer, hermana. También espero, Kino le dice muchacha, el pobre tan, ay, sí, él es tan discreto, por eso fue que me lo dio, porque yo le digo, al Dios sabe lo que hizo, mi amor, Dios todo lo que hace, lo hace bien. Él le dio, me dio un esposo, él es muy controlado, él se somete a su lengua, él es, tú sabes, él es todo, yo soy todo lo contrario. A veces él me dice, tú estás muy desesperada, tú eres muy desesperada. Ustedes ven ayer cuando íbamos en el carro que yo dije, ¡sas! ¿Cómo que yo dije, ¡sas, cochina! Y Kino dijo, ¡cochina! Él me dice, ¿tú te quieres coger todos los pleitos para ti? Gracias, Melissa, pasa buenas noches. También espero que con Dios mediante Kino tenga su local para que cuando vaya, quiero comprarle una de las bandejas que hace, aunque tenga que traer la maleta solo con la bandeja. Hay varias suscriptoras, mana, que se la han llevado sus bandejas. Sí, mami tiene un nuevo look. Bueno, ella estuvo en estos días media malosa con un ojo, mana, yendo al médico. Mañana pienso ir por allá. Janet Castillo, una americana pregunta, ¿quién no hace puerta y trozo de madera? De hacerla así, sí. Pero el problema es, por ejemplo, no tengo para hacer la puerta, no tengo un local para hacer ese tipo de trabajo. Porque hay locales, al trabajo que hay que elaborarlo en un local, debo llevarlo para instalación. Pero al trabajo que se puede hacer dentro de la misma casa, pero no todo. Por ejemplo, el trabajo de melamina uno lo puede hacer. Llevarlo hecho solamente en la instalación, pero el trabajo, el otro tipo de madera hay que hacerlo dentro de un lugar. Dice Lily, you are the best ever that we enjoy your videos always. I thank you very much, my love. Patricia, Carolina te tiene que ser más controladita con la boquita. Porque ayer la vida estaba revolteada. Ella no estaba revolteada. ¿Con qué? Ay, no. Ah, será en su video, porque yo no lo he visto. ¿Será en el video se revolteó? ¿Qué digo? No me digan esto. Yo la tengo a soga corta diciéndole que se controle. ¿Qué digo en el video? Sí, saludos, bendiciones. Gracias, Ru. Vamos con los likes. Déjame ver cuántos tenemos. Ah, sí, pero estamos bien de live, creo. Ay, Dios mío, yo te voceo. Deja que Kino lo haga. Oye, Kino, dice ella, dije que yo cuando yo estoy desesperada. Ay, si Kino se quilla, yo hago eso. Que yo me desespero. O, por ejemplo, yo ayer, le digo a él. Ayer. Ajá. Ella está buscando uno tenis. Lo busca en este closet, lo busca en el closet mío. Yo, ella me dice que tenis son y yo voy para el closet mío. Ahí no lo busque, que ya yo busqué, ahí no está. Búscalo en otro lado. Yo doblé para allá, para el closet. Yo veo los tenis, pero como ella dijo que ahí no está, yo me fui y busqué otro tenis. Y yo soy esto, me dice, no, son los otros, los negritos. Yo por lo menos, aquí donde estaba justamente. Ustedes saben por qué yo no lo vi, porque sudada, yo llego, yo estaba sudando, yo tenía pique. Yo llego y le digo, y ya yo no lo vi. Pero él va con toda su calma y busca cosita por cosita. Y él también tiene una cosa, por ejemplo, tú le dices, ay, pa, yo no encuentro mis tenis. Y él viene y lo busca, que está abierto. Y yo, Kino, ¿por qué tú buscas el tenis? No. Y busca aquí, busca no. Aquí. Ahí yo busco hasta la vasilita si se usara, porque tú dejas la cosa tirada donde quiera. Y él a cada rato se le pide la tarjeta. La tarjeta de crédito. ¿Dónde está mi tarjeta? No la veo.
Pero no, eso es porque, yo cambio de cartera y no, se ve. No. Eso es otra cosa. En tu propio monedero, ese así lo revisas de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y no, ¿y dónde está mi tarjeta? Y si tú la tienes. Yo hago así, busco en mi cartera y cuando no la veo, yo presto mi monedero. Nada más hago así. Y miro dos tarjetas, a ver lo que no está. Y ya la andaba entera en el encuentro. Y yo le buscaba en el monedero entero y yo no la encuentro. Chicas, las voy a dejar, espérate, estaba viendo a ver si me decían qué fue lo que Carolina dijo. Pero no, la suscriptora no. Medio Otero, saludos, bendiciones. Dice Patricia, aquí no te queremos. Te queremos también, tú eres un hombre de valor. Ay, sí. Gracias. Mi esposo, Dios me premió, hermana. Dios fue muy bueno, póngame mi esposo. Y a mí también. Cuidame una revoltosa. Pero que tú amas estas revoltosas, sí, a ti te... Es más, si yo hubiera sido calma, tú no me amaras. A ti te gusta eso, que yo sea así revoltosa. Sí, mana, yo soy así, yo nunca encuentro lo que ando buscando. Pero es por eso, porque es que yo soy como desesperada. Si, por ejemplo, yo me dibujo esta gaveta y yo hago así, fuá. Y ya, ahí no está. Pero Kino no, Kino viene y levanta hojita por hojita y lo busca tranquilo. Así mismo, el Kino viene y me dice, ¿no es esto que tú andas buscando? Mica, me encantó mucho el perfume Dolce el que te compré. Mi esposo está loco, que ponga en venta uno de hombre para él comprarlo. Ay, mana, no tengo ahora de hombre. Pero mira, ellos me dijeron que pidiera dos perfumes para esta próxima temporada. Voy a pedir un hombre porque llegó uno y mi esposo le gustó y se lo quedó. Es que la gente es demasiado necia. Ella lo que estaba hablando de que muchas personas la critican porque hace mucha mueca supuestamente. Ella dijo que no iba a dejar de ser ella. Ay, pero que esa es su forma de ser. Mana, yo hago mucha moriqueta con mi boca. Y a lo primero, cuando yo empecé a hacer blog, a mí me lo criticaban tanto. Y yo quería como cambiarlo, pero entonces yo no era yo. No, ya la gente se acostumbró. A que yo con mi moriqueta, que yo, cuando yo estoy grabando y yo me quedo callada, yo hago mucho. ¿Cómo es? Yo hago un movimiento con mis labios. Y yo hago mucho, pero es que esa es ella. Y la gente no puede pretender querer cambiar el otro y que el otro haga lo que a ti te guste y como tú eres. No, eso no es así. Tú dejarías de ser tú para convertirte en la marioneta de otro. ¿Tú me entiendes? Si tú estás haciendo algo que le hace daño a otras personas, ahí sí tú tienes que tratar de cambiarlo. Pero tú por ser tú no puedes cambiar. Un día yo le dije a ella, si tú tratas de complacer, cuando ella dio a luz que la tenían, Carolina sufrió una depresión terrible. Terrible, Carolina sufrió una depresión postparto. Y nadie sabía eso. Y Carolina vivía así. Y Carolina vivía, yo lo leo ahora, papi. Y Carolina vivía depresiva. Y la gente le dejaba muchos comentarios. Y le decía muchas cosas. Y yo le dije, si tú tratas de complacer a todo el mundo, ¿te jodiste? Te jodiste. Te vas a convertir en la marioneta de los demás. Porque el ojo del hombre nunca se sacia, dice la Biblia. Dice, hay dos cosas que nunca se sacian. El Seol y el ojo del hombre. El Seol porque no se sacia de muertos. El Seol no se sacia de muertos. Mientras más muerto, no se llena. Y el ojo del hombre, que todo lo quiere, todo quiere ver. Tú eres flaco hoy, ay, tú estás muy flaca. Tú eres gorda, ay, tú estás muy gorda. Ay, deberías de arreglarte esto, ay, deberías de arreglarte aquello. Y tú te llevas de eso y tú vas a querer llenar el vacío que son ellos que tienen por dentro, que ellos son los que tienen el problema. Entonces no, Carolina, que siga haciendo sus muecas, que le haga más. Que le haga más. Y eso es lo que te hace ser original y diferente de todos, en YouTube y en todos. Aquí, en esta plataforma, yo soy diferente a otras YouTubers por mi forma de ser. Yo veo muy pocas blogueras que hagan blog.
para que nada a mí se me pegue ni nada, nada de eso. Uno tiene que tratar de ser uno mismo, como uno es, con su forma de ser, con su ser uno. Eso te hace ser original y eso hace que la gente te quiera más. Ay, pero yo no vi ese video de Caro, ¿no? Dice Patricia, yo soy como Mica, desesperada. Ay, van a decir, yo soy así. A veces quisiera no serlo. Por ejemplo, si yo me fuera fuerte en el carro, yo creo que la puerta abre en cuestiones de segundo. Si yo voy para un sitio, yo no sé, mana, yo no sé por qué. Cuando yo la voy a dar el carro para abrir, ya está dando la puerta. Y si la puerta está dando, no abre. Entonces suena planta, se la queda de una vez. Y cada vez que lo doy, ya vuelve y la haga. A veces yo espero cada vez dos veces. Y cuando tocan, entonces ahí yo la hago. Mica, antes de nada, por ustedes volví a creer en el amor. Y puedo decir que pidiéndole al Señor encontré mi versión de Kino. Gracias, Mica. Tus palabras de Dios siempre me caen cuando más lo necesitaba. Ay, Mara, gracias por dejarme ese mensaje. Qué bueno, qué bueno. Yo me alegro mucho que tengas una persona a tu lado. Que quiero mucho, hermano. Dios te bendiga. Y bendiga tu relación, bendiga tu matrimonio. Me alegro mucho. Dice Lili Rodríguez, mi esposo busca hasta dentro de la nevera cuando pierde. Así es. Yo busco Kino, Kino busca dentro de la nevera. Las personas que uno estima se quieren con sus virtudes y sus defectos. Así es. Así mismo es, Francia. Mica, eso es lo que más me gusta de ti, que eres neta dominicana y sigues así para que todos sepan cómo somos los dominicanos. Están hechos el uno para el otro. Bendiciones. Ay, gracias, Maribel. Dice Patricia, tiene razón, yo la sigo por eso. Mi esposo busca hasta dentro de la nevera. No es que uno tiene que ser así, man, amarse, ser original. Si tú entiendes que algo, pues, te hace daño, no solo a ti, sino a otro, pues cambiarlo, cambiar eso que tú entiendes que y no es que uno no escuche los consejos. Claro, uno tiene que escucharlo, porque hay veces que uno no se da cuenta de los errores que uno puede estar cometiendo. Pero tú no puedes tratar de ser quien no eres, y de quitar tu esencia como persona para tratar de complacer a las personas y menos a tantas personas. Y eso es algo que nosotros los que trabajamos en redes sociales, en esta plataforma, con lo que tenemos que lidiar. Porque no quieran ustedes saber los comentarios que yo recibo diariamente de ay, tú deberías dejar de hacer esto, ay, no hagas esto, ay, no hagas aquello, ay, no. Miren, yo le voy a decir una cosa, yo tenía una suscriptora. Y esto lo voy a decir aquí, quizá ya me esté viendo. Yo tenía una suscriptora, o tengo, una señora que ella siempre me comentaba, pero cuando yo empecé a ponerme las inyecciones para bajar de peso, ella, tú sabes, me dejaba comentarios positivos, y ay, qué bueno que estás bajando. Parece que ella es de esta persona que opta mucho por lo que es la comida saludable y el vivir saludable y todas esas cosas. O sea, ella estaba muy cosa. ¿Qué pasa? Que al ver que yo dejé de ponerme las inyecciones y que yo volví a aumentar de peso y todo eso, pues oye, la señora se me viró. Pero mira, mana, y ya ella dejó de poner comentarios, y ella ponía muchos comentarios que yo... Uno tiene que oír todos los comentarios. Pero cuando usted llega a faltar el respeto y a pasarse con los comentarios, no, linda. Yo no tengo por qué aguantárselo. Ah, porque tú estás en las redes sociales y tú tienes que aguantarlo. No, no tengo por qué aguantarlo. No tengo ningún derecho. Como yo no tengo el derecho de obligarle a usted verme, ni yo tengo el derecho de obligarle a usted, si usted no le gusta algo de mí, a usted tolerarlo, yo no tengo por qué aguantar que usted a mí me falte el respeto. Oiga, mana. Rubeli Polanco estaba perdida. No me diga que ese es Rubeli que anda ahí. No me diga que ese es Rubeli. Porque estamos. Ella no votó para mí porque ella sí es cuernera. No. Ella me estaba pegando los cuernos, como extra Dios tuve. No. Sí. No me diga que no sabe, que ahí viene tu destapador. Que no sé.
Ahí viene tu destapador porque ella no estaba por aquí. Era en esto que ella estaba. Miren, chica. Oiga, mana, y esa señora me dejó unos comentarios. Y yo, ella me dejó como tres comentarios primero. Y yo decía, ¿pero y qué le pasa a ella? Y le dije, Kino, pero mira. Kino, pero mira el comentario que ella me puso. Y nada, lo dejé pasar. Después de eso, hubieron unos comentarios que se iban a spam. Porque, oigan, se iban a spam era porque ella usaba palabras que yo tengo bloqueadas. Palabras inapropiadas. Y en una me puso, te has vuelto una cerda. Te has vuelto una cerda. Ya estás otra vez, traga y traga. Eso es lo tuyo. Por eso es que no bajas de peso. Y yo, pero qué problema. Pero en mi cuerpo, mira, si yo quiero hoy bajar de peso y verme flaca y mañana quiero volverme a ver gorda. En mi cuerpo. Usted no tiene por qué sentirse tan ofendida. Esa señora me dejó tanto comentario. Dije, no, hasta el día de hoy. Mira, la bloqueé. Vení morada. Ay, Mica, yo quiero saber cuál es la marca de ella. De esa cámara. Que usa para grabar los videos y dónde la puedo comprar. En Amazon, mana. Y esta es la Canon G7X Mark II. Es la que yo estoy usando. Yo tengo dos manas. Yo estoy usando la Mark III. Es la misma, mira. Lo único que la, una es la 2 y otra es la 3. Esta es la 3. Esta es la nueva. Pero esta yo no te la recomiendo. Es decir, no es que no te la recomiendo. Si es muy buena cámara, es mejor que la otra, más avanzada. Pero ¿qué pasa? Que esta cámara es para personas que tengan más conocimiento del manejo de las cámaras. O sea, mira, todavía yo no he podido configurarle bien los colores. Estoy ahí, en estos días grabé un video y me quedó nítido, me quedó bien, pero todavía siento que con ella me veo muy naranja la piel. Entonces estoy ahí regulándole. Le exprimí un limón adentro. Pero la Mark II es menos profesional, no usa micrófono. Yo quería esta ahí por el micrófono, porque cuando voy a lugares donde hay mucho viento, no se oye lo que hablo, pero con esto sí lo puedo utilizar. Por ejemplo, mañana nosotros vamos a un sitio donde hay mucho viento, yo me llevo esta y me llevo los micrófonos. Le pongo uno aquí, no, y uno para mí. Que por cierto, mira, hay que ponerlo a cargar. Sí, toma. Okay. Hay que ponerlo a cargar los micrófonos. Y aquí están todos. No, espérate, papi. No, papi, míralo aquí los micrófonos. Miren, estos son los micrófonos. Estos. Nosotros nos los colgamos así. Y okay, dos puntos, ya nada más hay un solo micrófono. Miren, nosotros nos los colgamos así y nosotros podemos hablar y hablar donde haya viento y no se va a escuchar. Entonces, esa es la que yo te recomiendo, hermana. La G7X, mira, papi. La Mark II. Este. Mira este. Ahí está bien. Espérense, déjenme terminar de ahí porque ya me voy, mana. Ya tengo 2 horas. Ah, la cámara la consigue en Amazon. Si vive aquí en República Dominicana, yo te recomiendo que la compres en Enfoque Digital. Sale, te voy a decir, mana. Te va a salir como unos pesitos más, 2,000 o 3,000 pesos más. Pero vale la pena comprarla aquí. ¿Por qué? Esa cámara no es económica, un poquito costosa, cuesta más de $300. ¿Qué pasa? Que tú traerla de Estados Unidos, te vas aduana, te va a cobrar muchos impuestos. Solamente si la compra y alguien viene que se la trae. Exacto, si alguien tú la mandas a Estados Unidos y alguien que venga te la traiga, yo te recomiendo que la compre en Estados Unidos, porque incluso a veces están en especial y tú la puedes conseguir en 350, sí, pero esa cámara está en $400. Y tú sabes dónde ella viene. Si tú vivías allá, bueno, tú puedes comprar esa. Si vives aquí, yo te recomiendo que la compres en Enfoque Digital, porque ahí son un ching más cara, pero no Sandra, mucho, y no tienes que pagar impuestos. Esto. Y falta uno de estos. Así nos hizo Dios como nosotros somos y Él espera que actuemos con la autenticidad que Él nos hizo. Continúa a la... Amén. Rubén y la mamá me dijo, te quiero, mana. Yo a ti, mana. Hey, mamá. ¿Qué? ¿Dónde están los micrófonos? No, es que no vamos a usar los cositas, nada más eso, papi, no los chiquitos, no. Los chiquitos no están ahí. Pero falta el receptor. Míralo aquí.
¿Te lo puse ahí? Tú me diste otro micrófono. Falta el receptor. Ah, fue que se cayó. Sí, falta el receptor. Míralo aquí. Yo no tengo el receptor, falta un transmisor. El transmisor. Espérese, déjenme terminar la de él. Ay, Alessandra, ya me voy. Tengo 2 horas. Ah, ella vive en Estados Unidos. No, mana, pues ya tú la consigues. Mira, mana, te voy a decir, si tú vives en Estados Unidos, tú la puedes conseguir más barata. Porque esta no. La otra, la que ya yo dejé caer, esa me la consiguió Edward en eBay. Yo desde aquí no puedo comprar en eBay porque si me sale con algún defecto yo no la puedo devolver. Pero tú que vives allá, tú sí puedes. Entonces yo te recomiendo que la busques en eBay porque en eBay la venden que dice como nueva y tú la encuentras barata hasta en $300, en 250. Entonces ponte a buscarla en eBay de esas que dicen que está como nueva, que solamente está abierta la caja. Y también en Amazon tú la puedes conseguir así. Y te sale mucho más barata, mana. Ponte en eso, que por ahí tú la consigues más barata. Mana, hay gente freca porque le gusta ofender al otro. Ay, sí, a mí me dio mucha... Me dio pena con la señora. En el sentido de que, wow, ¿cómo tú puedes...? Tú sabes, me dio como cosa. Porque ella era una suscriptora que siempre, siempre me comentaba en los videos y todo eso. Pero las palabras que esa señora me dijo y todo eso, porque ella entiende que yo estoy muy gorda. Y yo, pero señores, la gente, hoy mismo, miren, hoy, ya me voy, chicas, ya me voy. Ay, Dios mío, tengo los orejas. Ay, hombre. Hoy mismo en el Instagram, yo toqué ese tema porque yo salí con Kino y mientras yo iba, estaba leyendo comentarios del Sazón de Mica. Entonces había una persona que me comentó que, él me puso un comentario y me dijo, como que todo muy bueno en la receta, pero usaste sopita. Entonces yo sigo leyendo los comentarios, yo no le di mente, porque imagínate, hay gente que no le gusta, pues ok. Pero esa misma persona me deja como 4 comentarios más donde vuelve a decirme cosas de la sopita. Y en una me dice, como que yo quisiera como poder hacer que la gente entienda que eso es cancerígeno y que la gente deje de usarla por siempre. Y yo dije, ay Dios, pero yo no la bloqueé ni nada, pero yo dije, pero qué cosa de la gente. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, dije, oye, yo no bebo café? Ay, yo quisiera como poderle hacer entender a la gente que deje de beber café. Pero ¿y por qué? Si usted no lo bebe, bien por usted. Pero si el otro lo bebe, no, a usted eso no le importa. Si usted come saludable, bien. Pero si a mí me gusta comer fritura, a usted no le importa. Usted no tiene por qué insultarme por eso. Entonces yo hoy en el Instagram yo decía eso, yo no como asopado. A mí no me gusta el asopado porque cuando yo veo el asopado, yo lo en mi mente yo lo asimilo con los vómitos. Eso es cosa mía, desde niña, yo soy así, mana. Pero yo puedo ver una gente ahí comiendo asopado y yo voy a venir, ay, ¿a ti no te sale vómito? Ay, porque, ay, yo para mí eso es como vómito. Ay, yo no como asopado y yo no sé cómo tú puedes comer eso. ¿Y por qué yo voy a hacer eso? ¡No! Mi esposo, yo no como asopado. Pero mi esposo lo come y nosotros hemos ido a restaurantes y yo le digo, ay papi, mira que hay asopado. ¿Por qué? Porque yo, como yo no lo cocino en la casa, yo se lo he cocinado muy pocas veces. Y cuando él tiene deseo de comerlo, yo se lo cocino. ¿Ustedes saben por qué? Porque él no tiene por qué cargar con los gustos míos. Si a él le gusta su asopado y a mí no me gusta, yo tengo que decirle a él, tú tienes que dejar de comer asopado. No, incluso yo se lo he hecho. Y mire que a mí me da como un teriquito en mi estómago cuando yo bebo el asopado. Yo siento como, así, yo siento como teriquito. Pero yo no tengo por qué decirle a él, ay no, yo no te lo voy a hacer porque yo no lo como. No. La gente tiene que aprender a respetar las decisiones, los gustos de los demás. Si yo no, cuando por ejemplo, yo he estado con personas que yo estoy comiendo algo y vienen y me saltan a decirme. Tú estabas aquí mirando el baño. Sí.
Esperando ya estaba, estuviera de aquel lado. De aquel lado te decía yo, oye, yo cojo un pique cuando yo estoy comiendo algo y una persona viene y me dice, ay, deberías, o yo estoy preparando algo y viene y me dice, deberías de prepararlo. En vez de arroz con trigo, deberías de hacerlo con lechuga, porque si usted se lo quiere comer con lechuga, bien por usted, bravo. Qué bueno que a usted le guste comer saludable. Qué bueno que a usted le guste comer con lechuga. Qué bueno que a usted le guste la salud, que usted coma sin sal, que usted coma con sal rosada, que usted solamente coma vegetales. Qué bueno, me alegro que usted tenga esa determinación y que pueda. Pero si el otro no le gusta, usted no tiene por qué juzgarlo. Usted no tiene por qué ir a decirle, porque tú no tienes por qué imponerle tus gustos a los demás. Exacto, la gente sería más feliz si dejara de querer imponerle su vida a los demás. De decirle, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que comer, esto es lo que tú tienes que vestir, esto es lo que... No. Yo cuando yo hago mis recetas, yo si uso sopita, yo siempre en mis videos digo... si usted no la usa, no se la eche. Por ejemplo, yo uso mucha pimienta, hermana. Mi comida son con mucha pimienta. Yo digo, échele un poquito al gusto de ustedes. Si ustedes no usan sopita, simplemente póngale sal o el adobo que ustedes utilicen en su casa. Pónganlo en el sabor que ustedes utilizan en su casa. Siempre le digo eso porque tú no tienes por qué imponerle a los demás gusto. Ahora, si tú estuvieras trabajando para un restaurante, ¿ustedes me entienden? Por ejemplo, una vez a mí me dijeron de mis uñas. Ah, que yo con uñas cocinando. Yo tengo las uñas ahora cortitas porque en el curso de que estoy haciendo me lo exigen. Pero para hacer mis videos, no, yo dejé de eso. Que antes yo no me ponía mis uñas porque no. Si yo estuviera trabajando en un restaurante donde a mí me están pagando, yo tengo que cumplir con las reglas y cortarme las uñas. Pero yo sí solamente estoy preparando ahí. Simplemente ve la preparación y olvídate de las uñas que tú no te lo vas a comer. Sí, la gente tiene que respetar. Dos horas tengo. A mí nunca me ha gustado más nada desde que yo era niña. Desde que yo era niña, igual la leche, pero ya no, decir, ya yo me bebo la leche. Antes yo no bebía leche, hermana, ni mata cuando yo era muchacho. Una gente puede decir, a mí no me gusta eso, yo no como eso. Hasta ahí está bien, ok, no está claro, bien. Si no te gusta, ok. Pero no venirme a decir a mí cosas porque yo, a mí me gusta lo que a ti no te guste. No, y porque a mí me tiene que gustar lo que a ti te guste, y porque tú tienes que implementarme y enojarte. Esa persona que yo digo que yo bloqueé me dijo... y tú no te llevas de consejo, no te cansas de aconsejarte. Y tú no te llevas de consejo, siempre comiendo como una cerda. Mira cómo te hartaste de fritura. Porque yo mostré que estábamos comiendo fritura el día que íbamos a Puerto Plata. Me puso eso y ya era cada rato, ay, no, me la bloqueé. Yo dije, ay, qué estrés contigo, hija. Hay mucha gente en el mundo que tiene que comer algo. Porque si todos fueran, claro. Si todos fueran vegetarianos, no quedaran un huevo. No. Y que todo hubiera sido flaco, ay, qué aburrido fuera el mundo. Yo vine a darle sazón, no yo fui la gordita. Todo el mundo comiera vaso. No, todas no podíamos ser flacas, mana. Ni en esta vida todas vamos a tener lipo, ni todas vamos a tener flaca ni larga. No. Vamos a ver gordo toda la vida, así que acostumbrémonos. Toda la vida vamos a ver gordo, gordito, flaquito, altos, bajitos, todo. En la vida va a ser así. No podemos ser todos iguales porque si no el mundo sería muy aburrido. Bueno, chicas, ya sí yo la dejo porque yo tengo 2 horas y 18 minutos. Y si me dejan aquí, me dan 3 horas. No, mana, mire, yo estoy en una etapa de mi vida que yo no quiero cargar con nada que a mí me estrese. Anoche yo estaba viendo una película con Kino y le dije a Kino, ya no la veo más. Y me volteó y dice, ¿y por qué, mata buena película? Yo no me está estresando. Me está estresando. Pregúntenle. Lo dejé solo viendo la película, me volteé, mi amor, y me acosté boca abajo. Tan buena que estaba la película al final. Y me volteé, me tenía estresada. Esa mujer se dejaba con del cocodrilo y con la misma vaina con el cocodrilo. Y yo, no, hombre, no. Porque, sí, como tan pendeja con el cocodrilo, con la misma cosa con el cocodrilo. Y el cocodrilo ahí,
No, yo dije, no, me tiene estresada ella y el cocodrilo, me acosté y me volteé. Así es que tienen que hacer, si usted ve que algo le está estresando, le molesta de alguien, voltéese, no cargue con los problemas de los demás, mana. Dios le bendiga, ahora sí las dejo. Gracias, gracias Lili, saludos hasta Puerto Rico. Mire, bueno, yo creo que llegó ahora, ya Yo no soy delgada y me encanta la fritura. Y la dominicana es la mejor esa carne. Ay, sí, kilo me da. Ay, que la fritura. Que tú te la primera quiquillosa y comes fritura. Yo con mi fritura no te metas. La fritura es lo más limpio. Yo le voy a decir una cosa. Yo dice. soy quiquillosa, pero yo me como la fritura del 20. A mí no me importa si hay tan moca. Ahí es muy raro que ande moca. Pero a mí no me importa, a mí me gusta mi fritura y que nadie se meta con mi fritura. Yo cada vez que voy por el 20, cuando yo no me paro ahí a comprar, es porque o voy malosa o algo, pero a mí mi Giovanni, fritura. saludos, bendiciones para ti. Dice Cintia que diga el nombre de la película estresante. Ah, ¿cómo que se llama, papi? Desastre. Espérate, Tormenta, espérate. desastre. Tormenta, espérate. Netflix, espérate, déjame buscarlo aquí en Netflix. No, estaba en el mío, ¿no? En el mío, Tormenta. En el tuyo fue. Sí, Fue en el tuyo. en mi cuadro, para no te vas a recomendar. Ah, sí, yo cuando son películas así, yo la busco en el de Kino, para que Netflix no me esté recomendando eso. Mi No, lista. es que tú tengas Espérate, otra estoy cosa. buscando mi Sí, lista. pero que tú tengas otra cosa, no digas que porque no te esté recomendando. Entonces, porque No, porque después ve. me recomienda películas de acción, me recomienda cosas de acción y a mí no me gusta. No, porque yo otra cosa no me gusta. Gracias. Mira, esa la voy a ver. Espérate. Entonces yo se la pongo a Cristo. Se llama Infierno en la Tormenta. Y dice que ya pronto la van a quitar de Netflix. Tiene incluso el cositas Es rojo. una película vieja, es como de Del 10. 2019, Tan pero vieja, ¿no? tiene mucho suspenso. Tiene mucho suspenso de unos cocodrilos. Tiene mucho suspenso, no le estoy diciendo que yo dejé de verla porque el suspenso me estaba matando y yo le dije, ay no, me tiene estresada ella con ese suspenso. Y por eso la quité. La quité, no, me volteé. Y lo dejé a él, que cuando se terminó le dije, ya se acabó. Y me dijo, sí. Dice Cintia, gracias mi querida, mi querido, para irme a pensar ahora mismo. Dice Glenny, ese aceite negro que le da sabor, ay sí. Ese aceite así negrecito, eso es lo que me gusta de la fritura. Y yo no sé por qué, mana, miren, yo sufro de ameba, pero mientras más cochina está la fritura, a mí no me hace daño. Ay, cuando esa fritura huele así a fritura entre sí, o morcilla, el rabo. Qué difícil me la pusiste. Ay, no, no, Fácil, está mana. Mi difícil. estómago, él está acostumbrado a esas frituras, a esa orejita de, a esa orejita de puerco Marisol frita, Sierra, saludos con desde Orlando, guasacaca por, Florida, ya se me hizo agua la bendiciones. boca, con guasacaca por arriba. O sea, lo bueno que cuando usted come esa orejita, que el cuerito hace crachi crachi de la orejita, por dentro, el nervio. No, mi amor, a mí que nadie me va a encontrar en mi fritura. Y si me da beba, me estronidastol con ella. Pero yo no dejo mi fritura, adiós. La quiero mucho. Un beso, gracias a las que estuvieron aquí, a todos los que me acompañaron, hasta a los que no comentaron, pero que estaban ahí viéndome. Muchísimas, muchísimas gracias. Las quiero mucho. Dios les bendiga grandemente. Dile Vale, adiós, vida. bendiciones para todas. Adiós.